Con alegría y gratitud, celebramos el Día del Adulto Mayor. En este día, ayudamos a nuestros abuelitos y abuelitas a que tengan una mejor visión, donando 75 estuches con lentes a medida, gracias a la colaboración de DPM Ecuador y la Fundación Social de Óptica Americana. Además, se hizo la entrega de 7 sillas de ruedas, 13 bastones y 14 andadores, que ayudarán a mejorar la movilidad a 34 adultos mayores y permitir el desarrollo de sus actividades básicas día a día. La empresa, junto con las instituciones estatales y privadas, seguiremos buscando el bienestar de los grupos prioritarios por una sociedad incluyente. Mil gracias a todos por hacer posible este día tan especial. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. Tengan ustedes muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. Hoy es jueves 23 de noviembre 2023. Como siempre, nos aprestamos a desarrollar esta nueva jornada que tendrá toda la información generada, sobre todo en el transcurso de las últimas horas. Tengo que saludar cordialmente a todos los amigos que nos acompañan día a día a través de nuestro espacio. El saludo cordial. A ver, se van integrando radio y televisión, espectáculo. Saludos cordiales a su principal, Lucho Vintimilla, que evidentemente forma parte importante de esta jornada informativa. También el saludo a Tropicana de Cuenca a través de Fernando Pinos. Siempre saludo cordial por esta participación solidaria, comunicacional, que no tiene otro afán que de despertar en la población el interés sobre los temas de nuestro país, que es un tema venido a menos desde hace mucho tiempo atrás. En todo caso, nos aprestamos a desarrollar esta nueva jornada, siempre con alegría de poder servirles a través de la comunicación. Saludos a Fabián Romeo Jiménez Morales, ¿no?, el querido Chivo. Saludos cordiales al Chivito, muy querido en el grupo de los hermanos cristianos, de los lasallanos, que también se aprestan a una nueva reunión de las promociones ya de quienes hemos sobrepasado los 60 años, ¿no? Y la verdad es que saludos cordiales a Fabián. También tengo que saludar a los que se integran a través de más medios, Código Cuenca, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Lauxi, que están presentes justamente en esta jornada. Bueno, el día de hoy es una jornada especial, no puede ser de otra manera. Hay un acto de recambio. El señor Guillermo Lasso se va para su casa luego de una experiencia, yo diría fallida, ¿no?, en donde no supo tener la capacidad para conducir el país. Se va con más pena que con gloria, en medio justamente de la necesidad del país que se unifique, que se fortalezca, que salga adelante y que tengamos justamente mejores días, en donde lo que el pueblo quiere es nada más que trabajo, quiere tener seguridad, quiere tener, carambas, un escenario para que los chicos se eduquen mejor. Creo que esas son las bases
y que la salud sea preventiva, que no tengamos un país enfermo porque nos alimentamos mal, porque generamos sedentarismo, porque abusamos o utilizamos más el carro que los pies para podernos movilizar. Así es que hay que cambiar una gran cantidad de costumbres. Viene el joven Noboa, el presidente más joven que ha dado el Ecuador. Él proviene de un grupo empresarial, posiblemente, si no es el más fuerte, está entre los cinco más fuertes. Él es, en este caso, heredero de un imperio económico en el Ecuador, donde su señor padre, Álvaro Noboa, es la cabeza. Uno se pone a pensar, ¿será que una persona pudiente, una persona con mucha economía y que lo que menos tiene, se supone, ¿no? Lo que menos tiene son intereses económicos diferenciados del resto, va a ayudar a resolver los problemas del país? Así debería ser. Generalmente es cuestión también de educación y vemos que hay países donde el personaje acaudalado, el que tiene mucho dinero, generalmente asume un comportamiento de bien para la sociedad. No todos, por supuesto, porque hay gente que con su riqueza aspira ya como una especie de obsesión a tener más, ¿no? De ver que su chequera, que su cuenta corriente cada vez esté mejor. En todo caso, pero hay otros, ¿no? El papel de Warren Buffett, por ejemplo, que es uno de los cinco hombres más acaudalados del planeta, él calcula que su donación anual para el planeta, para medio ambiente, para erradicar la pobreza en varios países, sobrepasa los 4 mil millones cada año, ¿no? El señor, ¿cómo se llama el de? A ver, el de los Rolling Stone, ¿no? Él también ha dicho que su fortuna va a donar para obras de beneficencia, que sus hijos trabajen, ¿no? Que ya les ha dado y que cada uno, por su lado, ya ha tenido un beneficio de este famoso cantante. Y así por el estilo veía el cantante de Kiss. Es decir, cuando se ablanda el alma posiblemente del ecuatoriano millonario, ¿no? Ojalá que algún día, y esto nos lleve a una mejor sociedad, donde no hay cómo prescindir de la riqueza es importante, la riqueza de las naciones en su conjunto, generan, por supuesto, bienestar, y lógicamente eso es lo que aspiramos como seres humanos y como ciudadanos. El saludo cordial a toda la gente, le saludo a Marcelo Moyano, que nos está acompañando en esta mañana también. Saludos a mi estimado amigo Marcelo, que evidentemente también está pendiente de lo que hagamos en materia de comunicación. Vamos a actualizar todo, vamos a estar pendientes también del acto de la entrega de la banda presidencial a Daniel Noboa, como que yo tengo una doble percepción. No me gustó estas alianzas a nivel de la Asamblea Nacional. El hombre, ya vamos a escuchar un poco de declaraciones de lo que manifiesta, pero al mismo tiempo uno se pone a pensar, carambas, ¿él tendrá alguna carta bajo la manga? Porque claro, él ha sido motivo de muy duras críticas y me sumo a esas críticas con respecto a querer transar dentro de la Asamblea Nacional para alcanzar una mayoría. ¿Tendrá esa mayoría en Asamblea que suma el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y su organización ADN la capacidad para respetar o poner límites a lo que van a hacer? Por supuesto, esa es la inquietud, ¿no? Y si es que las cosas, por supuesto, no funcionan bien, tendrá que atenerse a las consecuencias, porque yo diría que el pueblo tampoco ya está en una línea de querer desarrollar justamente algo que vaya en contra. Bueno, Fabián Jiménez me dice, el 2 de diciembre nos encontraremos gran cantidad de caras sucias, ¿no? Bueno, no he tenido cara sucia yo, si me lavaba, mi estimado Fabián, ¿no? Bueno, es un término coloquial, ¿no? Cuando éramos niños corríamos y siempre íbamos a la casa con la cara sucia, fruto de sudor, de jugar fútbol, de estar en la bicicleta. Bueno, los caras sucias de los lasallanos de corazón de la Escuela San José de los Hermanos Cristianos, promoción 6370, gracias por su presencia y amistad. Fabián, le saludo. También le saludo a Jorge Vallejo, a Laura Andrade. Carambas, hoy vamos a estar pendientes de lo que pasa.
Como recordamos todos los días a Fernando Villavicencio, y le recordamos sobre todo porque el político, el parlamentario, ¿para qué están? Para fiscalizar y legislar. Y lo que menos tenemos, yo creo, en el escenario ecuatoriano es fiscalización. Igual, siempre me pregunto, ¿qué hacen los concejales, no? Se entiende que están para legislar y fiscalizar, y creo que hay una limitación rotunda en ese papel. Entonces, lo que se reclama y lo que hacemos a través del medio es tratar de motivar justamente a que la gente y quienes llegan a través de la votación popular hagan lo que tienen que hacer. Lo único que hay que hacer es cumplir con lo que se propone, incluso con las propuestas de gobierno, y sobre todo hay que cumplir en función a la verdad, nada más, nada más. No generemos expectativas que beneficien a unos en perjuicio de otros. Un país se desarrolla con la presencia del pueblo, sobre todo, la presencia del capital, quienes tienen dinero, que por lo general, para que el país vaya a buen rumbo, tiene que tener un buen comportamiento. Y ese buen comportamiento se llama pagar bien a los empleados, cumplir con las obligaciones tributarias, no fallar, no fallar. Y tener, además, en su capacidad para hacer dinero, aportar con la colectividad, sobre todo con los sectores más pobres. Ahí es cuando funciona la sociedad. Bueno, vamos con Fernando Villavicencio, este pequeño oso. Hoy son 106 días del crimen. ¿Qué tendrá como fecha para su audiencia? Es un poco extraña la fecha, ¿no? El 19 de diciembre, cuando estamos ya a vísperas de la Navidad, nuevamente los jueces o la Corte Nacional de Justicia postergó esta audiencia que estaba programada para este 29 de noviembre. Fernando Villavicencio, entre los temas que buscaba la fiscalización y que todavía no se dice nada, es el tranvía que es un juguete caro, es un juguete atractivo, como diría alguien, le da caché a la ciudad, como decía un amigo costeño, le da caché a Cuenca el tranvía, pero tiene un costo que se vuelve duro para el propio municipio de Cuenca, que carambas está obligado a generar una nueva alternativa de movilidad. Pero cuando se le preguntó a Fernando Villavicencio sobre el tema del tranvía, las investigaciones no arrojan todavía sino algunas percepciones de lo que se había hecho, y bueno, todavía está en el vacío esta investigación. Pero es un momento que dijo Fernando Villavicencio. Tranvía de Cuenca, esta obra emblemática de los cuencanos, conduce inexorablemente a París. ¿Por qué? Porque todo el proceso de estudios de prefactibilidad y factibilidad, realizados por una empresa francesa gratuitamente para el gobierno local de ese entonces, tenía como objetivo único adjudicar un contrato de línea de crédito a un banco privado francés llamado Natixis. Y atrás de este banco, o junto a este banco, estaba un consorcio de empresas privadas lideradas por la compañía Alstom. Natixis y Alstom son empresas privadas. Y lo que tenía que hacer el gobierno local y el gobierno ecuatoriano es una licitación pública. Porque solo se puede firmar contratos directos con empresas públicas. Y Natixis y Alstom no son empresas públicas, aunque hayan aparecido cobijadas por el gobierno francés. Es decir, todo fue conducido por el alcalde de entonces, Paul Granda, y el gobierno de entonces, aunque no les guste el nombre, para favorecer a empresas y bancos franceses. Aprobaron al más alto nivel del gobierno central. Es decir, la responsabilidad por este caso de corrupción del tranvía no solo está en Cuenca, en los alcaldes de Cuenca, también está en las autoridades centrales del gobierno, en el Comité de Deuda, en Semplades, en el Ministerio de Finanzas. Es decir, de 231 millones que empezó
Este contrato se disparó a 290 y hoy los cuencanos tienen que pagar de su bolsillo la falta de sostenibilidad de este proyecto. Más de 7 millones se subsidia al tranvía y más de 3 millones al transporte privado. Es decir, 10 millones de dólares le cuesta a la vena de la sociedad cuencana esta irresponsabilidad que no ha resuelto el problema de la movilidad y del transporte aquí en la ciudad de Cuenca. Bueno, esta denuncia todavía, o esta investigación todavía está en firme y no hay una respuesta. El señor Lasso, que está en definitiva por irse ya a su casa el día de hoy en muy pocas horas, había dicho que va a cubrir esa deuda. La pregunta, ¿estará cubriendo? Por un lado. Y lo que él manifiesta y directamente involucra a Pau Granda como uno de los responsables de esta situación, va quedando en nada, porque lamentablemente los temas aquí se siguen, yo diría, reprimiendo, se siguen, en definitiva, guardando, se siguen dando largas del asunto. La Fiscalía podrá poner todo el interés para que estos procesos, que necesariamente tienen que ser investigados, hagámonos al lado del tema político. Son necesarios porque está de por medio el dinero del pueblo ecuatoriano. Y ese dinero evidentemente es sagrado. Y eso es lo que trata de ocultar el sector político, y hablo en general, hablo que todos están involucrados. El tranvía no comenzó bien, acuérdense que su proceso de construcción se inició, tengo hasta la fecha, el 13 de diciembre 2013. Estamos hoy ya casi a 10 años de que se comenzó esta obra. Comenzó a funcionar hace más de 2 años, en época del ex alcalde Pedro Palacios, pero igualmente se esconden números. Deberían darse los números. Hemos tratado de investigar cuánto mismo es la pérdida, porque lo que dice Villavicencio es cierto. No puede el pueblo seguir cargándose con los subsidios, porque si fuera una cifra no muy alta, bueno, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra con cuyos ingresos no sustentan los costos que tiene el tranvía, que tiene cerca de 100 empleados, que tiene un costo de energía eléctrica que supera cada año los 2,5 millones de dólares, hay que pagar seguros, hay que pagar la repotenciación. Es decir, es una belleza el tranvía, ¿no? Pero yo creo que hay que ir midiendo. Y en general, y hablar de la oportunidad de conversar, se vuelve indispensable que en la ciudad de Cuenca se comience, y desde el municipio de Cuenca, a tratar de revisar qué es lo que está pasando con el transporte público, porque da pena que mientras Cuenca está llena de vehículos, cada día la gente compra más carros, la gente está reemplazando el transporte público por carro propio. No es malo tener vehículo, pero la forma exagerada de uso del vehículo, que genera un consumo extremadamente alto de combustible, y el uso abusivo genera un embotellamiento de la que resulta, yo diría, hasta antipático movilizarse en nuestra ciudad. En todo caso, este es un tema del municipio, ¿no? Veo que los buses cada vez están más vacíos, ¿no? Es decir, la gente dice, ya no, para que me suben el bus. Hace cálculos, además. Maltrato, se movilizan, me demoro más, me compro un carrito. Usted un carro con $2,000 se compra un vehículo, ¿no? En serio. Usted, carro viejito, consiguen $3,500, $4,000. Y si quiere un nuevo, con $2,000 de entrada, ya tiene su carro y paga hasta 70 meses, ¿no? Es decir, las concesionarias le están dando esa oportunidad. Pero todo eso aparece como una forma de que la gente también vaya mejorando su condición de vida. Lo que no está bien es el excesivo uso del automotor, y es necesario replantear un sistema de transporte público bueno, amigable y que permita que ordenemos mejor la ciudad. Bueno, ahí hay tema de largo para el municipio. No sé si a algún concejal se le ocurra plantear algo, porque de movilidad se habla muy poco a nivel del municipio desde hace varios años atrás. Bueno, generó mucha, pongo un cuadrito, ¿no? Generó mucho enojo
en varios sectores. Que yo, a ver, lo importante, queridos amigos, si es que queremos que el país cambie, nos sentemos a analizar la verdad. El presidente saliente, en medio de las iras y del enojo de varios, yo sé por qué se enojan además, ¿no?, procedió a firmar un convenio para la construcción de 8 hidroeléctricas que ustedes están viendo allí en la pantalla, vía concesión, ¿no? Concesión. ¿Qué quiere decir la concesión? En este caso, invierte el ciudadano o las personas, empresas por lo general del sector privado, hacen inversión. Una hidroeléctrica puede costar un promedio de 2 a 2 millones y medio por kilovatio, o megavatio más bien, ¿no? Entonces, si hay una hidroeléctrica, ustedes están viendo allí las cifras, proyecto en Galápagos, ahí está primero, ¿no? Ahí está dando la correspondiente referencia de esta obra, y la verdad es que esto, repito, termina por hacer criterios que a mí me parecen antojadizos, ¿no? Miren ustedes, el proyecto en Galápagos, estamos hablando de 40.9 megavatios, esto dice una inversión de 63 millones, lo que estoy manifestando más o menos. El Estado no tiene dinero, no tiene dinero. Y es necesario la construcción de estas 8 hidroeléctricas porque el país ha crecido, el consumo eléctrico también va creciendo y lo que tenemos no es suficiente. Sumen a ello el estiaje, la falta de lluvias, obliga a que necesariamente se piense en más. Proyecto también en Imbabura, hay 4 en Imbabura, ¿no? Santo Domingo, Los Áchilas, Morona Santiago y Morona Santiago 2, ¿no? La última, proyecto eléctrico Rosario en Morona Santiago son 115 millones de dólares. Si ustedes suman todo esto, superan los 700 millones. El Estado no tiene. Por supuesto que sería ideal que el Estado pueda hacer eso, ¿no? Pero no hay el dinero. Y eso significa que hay que entrar, que no es, esto no se llama privatizar, ¿no? Es una concesión, es decir, el que invierte, a ver, dice, para poner un ejemplo, el primer proyecto en Galápagos vale 63, vienen los grupos empresariales, invierten ese dinero, recuperan en un determinado tiempo y luego toda la obra se queda para el país. Esa es la concesión. Yo les recuerdo que hasta Eloy Alfaro en la construcción del tren logró justamente que vía concesión se pague buena parte. Otra, el puente sobre el río Guayas es del Estado, se hizo a través inicialmente de concesión. Pasó un tiempo, creo que fueron 25 años, y este rato, lógicamente, se cobraba peaje. Ese dinero, por obvias razones, va a manos del que invierte. Esa es la concesión. ¿Por qué tenemos miedo? Podemos hacer concesiones en vías, ¿por qué no? ¿Cómo se pagan las vías? Viene alguien y dice, hagamos la autopista Cuenca-Guayaquil. Cobremos, qué sé yo, ¿no? Entre Cuenca y Guayaquil, estoy poniendo como ejemplo. Guayas pone un peaje, Cuenca pone un peaje, se calcula la empresa y dice, vamos a cobrar, qué sé yo, $3 el paso. Ah, no, vamos a decir, pero nos van a dar una autopista que va a justificar plenamente. Es decir, una vía que le da seguridad, de mantenimiento. Esa es la concesión. En todo caso, ya le generan demasiadas críticas, muy duras, ¿no? Creo que es una necesidad. Porque si tendríamos dinero, caramba, sería interesante invertir en telecomunicaciones. Pongo una fotito más que había por allá. Esa es una de las hidroeléctricas que tenemos a nivel de nuestro país. Miren ustedes, esa es una hidroeléctrica, ¿no? El Estado no tiene plata para hacer más de estas. Hay 8 proyectos que ya están mal vistos. Entonces yo les pregunto a quienes están en contra de todo, ¿qué hacemos? ¿Quién va a poner la plata? El Estado no tiene, ¿no? Consecuentemente, yo estoy seguro que si hubiese la intención de tener una autopista, yo diría hasta olvidémonos del Estado. Señor alcalde, proponga una autopista Cuenca-Guayaquil, que sería una solución para el turismo, para el comercio, para la movilidad de productos. Es decir, si hoy vienen, pongo una cifra, 5.000 costeños a Cuenca, digamos en una fecha,
Con una autopista se vienen el triple o cuatro veces más, es decir, generaría una dinámica, porque Cuenca yo creo que apunta a tener ingresos a través del turismo. Hay que pensar en el turismo ecológico, etcétera, etcétera. Así es que este tema, hagámoslo más, estamos hablando en función a la verdad. ¿Por qué damos concesión minera? Porque no tenemos el dinero, ¿no? Porque si tuviésemos dinero, nosotros mismos como estados podríamos hacer una explotación de minería, que es un montón de dinero, ¿no? Pero no hay. Un trabajo de inversión en un tema minero cuesta un montón de dinero. Hablo de 200 millones, 250 millones que no tiene el estado. Igual, claro que quisiéramos tener un aeropuerto para Cuenca, pero no hay el dinero y el estado nos va a dar. ¿Qué hay que hacer? Una concesión. Quien invierte, ¿cuánto valdría un aeropuerto en Cuenca? El alcalde sabe muy bien, ¿no? Cuesta 500 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar? No hay. ¿Cuánto cuesta una autopista Cuenca-Guayaquil? 1.000 millones. Eso es lo que cuesta. ¿Cómo se puede hacer? No tenemos dinero, ¿no? No podemos seguir pensando en que todo tiene que ser gratis, ¿no? Incluso pensando en que las cosas se mantengan. Veía unas imágenes de Chile. Chile tiene un sistema, y claro, muchos dirán, ya, neoliberal, privatizador. No se trata de eso. Se trata de que el país crezca a través de la inversión pública y privada, ¿no? Pública y privada. Lamentablemente aquí las cosas manejamos muy mal y ese es el problema a nivel del Ecuador. Bueno, vamos con el tema de Ricardo Patiño. A mí me da pena ver que mientras hay el apuro de algunos asambleístas por buscar, digo yo, la necesidad de impulsar propuestas para reactivar la economía, el país va a entrar en estado de excepción. Ya dijo Daniel Noboa, ya van a escuchar un poco más adelante, va a entrar en estado de excepción. Es decir, es una especie de urgencia, vamos a explicar un poco más. Pero mientras hay asambleístas que tratan de ponerse, yo diría, en la fila de apoyar una salida al país, hay otros que se están oponiendo, ¿no? Están preocupados en amnistía al señor Ricardo Patiño. Están buscando amnistías para Gabriela Rivadeneira y así por el estilo, que son temas a lo mejor humanos, pero son menos importantes. Este rato el país necesita seguridad y empleo, ¿no? Seguridad y empleo. Pero si vemos a Paola Cabezas, que quiere priorizar y está hablando de la amnistía, Ricardo Patiño, y la señorita o señora Mónica Palacios quiere llevarle a la horca a la fiscal de la nación, quiere decir que su agenda no tiene la intención, o estamos hablando de una especie de hipocresía en el Parlamento Nacional. Porque a mí me gusta recordar, y yo el otro día ya puse, me tengo que volver a repetir, ¿por qué Ricardo Patiño tuvo que irse justamente del país? Se tuvo que ir por la figura de instigación. Resulta que Ricardo Patiño en su momento llamó a la movilización, llamó a actuar de inmediato, ¿no? Tratar de la lucha combativa, ¿no? y la protesta combativa. En otras palabras, él decía, porque ustedes van a escuchar, entonces ese es un elemento o es una situación que por supuesto genera, en definitiva, el artículo 363 de instigación es un delito. Entonces, como estuvo instigando, él tuvo que salir preso. Escuchemos este videíto, cómo era Ricardo Patiño cuando estaba en el poder y luego que dejaron el poder. Lo que acabamos de ver en las calles, volver a incendiar las calles, el mejor aporte que el MPD puede ofrecerle al Lazo, el mejor aporte. Desde hace mucho tiempo no veíamos esto, ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en algún otro sitio. Ahora tenemos las calles incendiadas. ¿Quieren seguir calentando las calles? Están buscando un muerto, están buscando un herido, y eso es gravísimo. Lo que está pasando en la realidad es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? El puente de Guayasamín, perdón, el túnel de Guayasamín cerrado. Estamos provocando alguna situación de enfrentamiento, tratar de deslegitimar
el triunfo claro y contundente de Lenín Moreno en estas elecciones. De eso se trata. Y yo creo que hoy, aquí, en la Tacunga, tenemos que tener bien claro, cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. ¡Combativa! Hay tiempo para cada cosa. Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos y cerraremos las carreteras y quemaremos las llantas que sean necesarios. Tenemos que nosotros hacer una resistencia combativa. Terrible, ¿no? Eso se llama, señores y queridos amigos, instigación. Y el Código Orgánico Integral Penal que tenemos aquí en nuestras manos, y ustedes revisan, artículo 363, instigación. De eso está acusado, por eso que él salió del país exactamente el 4 de abril 2019. Claro que debe estar extrañando Guayaquil, pues él es guayaquileño, debe estar extrañando, entiendo que es casado, entiendo que debe estar extrañando hasta su casa, ¿no? El señor ya está, va a cumplir en el mes de abril 2024, 5 años que se autoexilió allá en México y que se fue con varios de los que estuvieron en este proceso de instigación. El artículo 363 habla, la persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona, la institución, y no puede ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionado con una pena privativa de 6 meses a 2 años. Si era que se quede, yo hubiese estado tranquilo, ¿no? Le metían preso 6 meses, y a lo mejor como aquí los jueces actúan, con perdón y olvido, listo, ¿no? Ya hubiese estado fuera. Pero el señor cometió un error, ¿no? Es decir, pasábamos el antes y el después. Antes decía, cuando era mi canciller de la República, que están calentando las calles. Y termina, luego de un tiempo, incluso alaba a Lenín Moreno, que ganó en las urnas. Después fue el odio a Lenín Moreno porque se salió de la agenda del correísmo. Entonces habla de resistencia combativa. Eso es un delito. Habla de prepararnos para tomarnos las instituciones públicas, para tomarnos las calles. Y como esto queda grabado, lo que ustedes acaban de ver, que hemos sacado de archivo, el señor estuvo actuando en función a irse en contra de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, instigación. Pero lo grave es que en medio de una crisis del país, en los problemas, ahí había una hoja, ¿no? Ahí estaba, ustedes pueden ver, miren, de nuestros archivitos, hay que guardar las cosas porque generalmente el político lo que busca es que la gente se olvide, ¿no? La gente se olvide y posiblemente muchos ya se olvidaron y le estarán viendo a Ricardo Noboa como un mártir, un perseguido. Esa página que ustedes están viendo es cuando en su momento la Unidad Judicial Penal con sede en Atacunga emitió la orden de detención, en este caso con fines investigativos, a Ricardo Armando Patiño Aroca, ¿no? Y ustedes pueden ver que es con fecha de abril 2019. Ya eso ya estuvo fuera del país, ¿no? Estuvo por México. Y la verdad es que, les decía, hagamos nomás, en medio de una situación crítica que está pasando el país, en donde, carambas, los asambleístas tienen la oportunidad de reivindicarse y no seguir manejando agendas que sean manejadas desde Bélgica, ¿no? O desde alguna parte de Venezuela, porque es terrible. Es decir, creo que estos 17 meses que le corresponden gobernar, en este caso al señor Noboa, lo que pueden hacer los asambleístas que están en su mayoría en mal predicamento, además son repetidores porque fueron casi todos, en su gran mayoría, parte de la asamblea que fue cesada a través de la muerte cruzada. Es evidente, queridos amigos, que esta situación, mientras el país se debate en la inseguridad, crímenes todos los días en Guayaquil, sicariatos, secuestros, extorsiones, esta señora Paola Cabezas, atendiendo posiblemente el llamado y el ruego de Ricardo Patiño y de señor Correa, está hablando de la amnistía.
Es decir, ni siquiera procede en un momento en que en semejante corto tiempo que se tiene, quieran manejar una agenda para seguir desestabilizando al país. Yo no creo, es decir, si quieren una reivindicación, hagan lo necesario para que el país de alguna manera salga de la situación crítica que está viviendo. Esto es lo que dijo Paula Cabezas con respecto a este tema, ¿no? En agenda, la amnistía, Ricardo Patiño. Algo que nos beneficie o que nos perjudique. Tenemos que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos solamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegial. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, que está por ser plata de la comisión, y esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esa misma, todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. Bueno, allí en todo caso, más prudente vemos a otros parlamentarios con respecto a esta situación que se está dando en el país. Y la verdad es que la situación que se evidencia en el Ecuador va justamente de la mano de la necesidad de que en el poco tiempo que les queda hagan lo mejor. Pamela Aguirre, que van ustedes a escuchar a continuación, ella igualmente da su punto de vista, ¿no? Porque le preguntan a la señora Pamela Aguirre, vean ustedes, es la que le reemplaza en la Comisión de Fiscalización, que posiblemente es la que más brilló en el Parlamento anterior por la presencia de Fernando Villavicencio, cuando le preguntan si van a convocar, porque recuerden que también quieren la cabeza de Guillermo Lasso, quieren llevarle a la Asamblea Nacional y deshonrarle, en otras palabras, ¿no? Y bueno, le preguntan si es que hay o no este juicio político a través de la Comisión de Fiscalización, la Pame Aguirre, que está apareciendo como una buenita en este momento, ¿no? Ella tiene la tarea en un escenario que también genera más confusión, poca confianza, de reemplazar la labor que generó Fernando Villavicencio. Sobre el juicio al señor Lasso, esto es lo que manifestó. 872 del Pleno de la Asamblea Nacional, que está suspendida y que tiene que disponerse la reinstalación. Mi criterio personal es que se tiene que reactivar esa sesión y que en el Pleno de la Asamblea Nacional se resuelva la censura del presidente Guillermo Lasso, que en ese instante ya será expresidente. Ese es mi criterio personal, sin embargo, como comisión, nosotros ya no podemos tratar el juicio político a Guillermo Lasso. Es el Pleno de la Asamblea Nacional que deberá resolverlo, de ser el caso, con 92 votos. Quería hacer esa precisión para que la ciudadanía sepa que la Comisión de Fiscalización ya no tiene la potestad ni la competencia de tratar el juicio político, sino es el Pleno. Tiene la palabra la asambleísta Sofía Espigo. En todo caso, es que ya estaban insinuando. Yo creo que la Pamela Aguirre, de alguna manera, yo diría por prudencia y para no sacar todo el cuerpo, dijo lo que dijo. Dejemos que sea el Pleno de la Asamblea Nacional, si es que es la encargada o no de convocar, para que en este caso Pamela Aguirre, que lo que está manifestando, dice: no somos la Comisión de Fiscalización, tendrá que ser efectivamente el país, el Estado, el que maneje justamente esta posibilidad. Y la verdad es que esta situación que se está dando a nivel de nuestro país pone de manifiesto que vamos a ver qué tiempo les dura esta bondad, ¿no? Qué tiempo les dura esa tranquilidad. Y lógicamente, yo diría en el 90% de la población no les cree, la gente no cree, ¿no? La gente, ya hemos visto qué es lo que ha pasado en los últimos años, es que los políticos, yo diría de una manera hábil, ¿no? Quieren, en este caso, hacer de pronto desaparecer el concepto que tiene justamente la población con respecto a este tema. Bueno, en todo caso,
Allí escucharon a Pamela Aguirre. Miren que hay dos peticiones que ya han sido manifestadas por parte del presidente electo, que se posesionó hoy a propósito a las 10 de la mañana, ¿no? Daniel Noboa. Son dos proyectos de económicos urgentes. Y como los correístas están, como dicen, de luna de miel con Daniel Noboa, esto es lo que dijo doña Pierina Correa, ¿no? Que no genera tampoco mucha simpatía. ¿Qué es lo que dijo Pierina Correa? ¿Puede tramitar esos dos en el marco de un estado de excepción? Sí, el presidente electo, y a partir de mañana ya en funciones, ha indicado que la primera acción que tomará una vez posesionado el primer decreto será declarar el estado de excepción. Esta declaratoria le permite entregar simultáneamente dos leyes a consideración de la Asamblea. Al provenir del Ejecutivo se convierten en económicos urgentes, aunque uno es de energía, y eso nos obliga a los asambleístas a darle tratamiento, análisis y fortalecimiento y aprobación en 30 días. Entonces, eso es importante. Uno tiene que ver con tema energético para ayudar a solucionar la crisis que estamos viviendo, y lo otro tiene que ver con lo tributario, pero también ha hecho la aclaración de que en fiel cumplimiento de su palabra no implica incremento de impuestos a la ciudadanía, sino una serie de incentivos a la empresa privada para encaminar a la generación de empleo mediante la contratación de personas desde los 18 hasta los 38 años y también a mayores de 50 años, que como todos saben, pues ya es muy difícil, peor en este momento en que no hay trabajo para nadie. Bueno, en todo caso, están bonitos los correístas, ¿no? Son de una amabilidad que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo personalmente no les creo, por supuesto, ¿no? Porque quienes en tantos años han atropellado al país, han atropellado las leyes, han atropellado la Constitución, se han burlado del pueblo, se vienen a hacer. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? A mí me da la impresión que Daniel Noboa tiene alguna, como dicen, alguna carta bajo la manga. Porque él insiste en algo que evidentemente ya anunció en su campaña electoral. Él habla de una consulta popular, que es un derecho que no solamente tiene el presidente de la República, es una posibilidad que tiene hasta la propia ciudadanía en base a la recolección de firmas y en base a un reglamento que hay. Y me parece que en los próximos días lo que va a hacer Daniel Noboa les va a medir, ¿no? Les va a medir. Este rato aparece, pues, digo yo, ¿no? Esto es un criterio personal. Me parece que este rato hay una especie de romance que se generó con este acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Social Cristiano, de la que yo tampoco no confío en nada de ellos, ¿no? Está en Revolución Ciudadana, peor todavía no confío. Porque ellos tienen su agenda y está lógicamente ADN, que han sumado más por allí algunos independientes, han sumado cerca de los 92, 93 votos, que es una votación que tienen para apoyar y para respaldar y para, en este caso, resolver en poco tiempo cualquier tema que se esté planteando desde el Ejecutivo, que sería algo inédito. Pero la pregunta, ¿ustedes creen que hay una actuación, sobre todo del correísmo, lo suficientemente sana para decir, hemos fallado, Danielito, haga nomás lo que usted tenga que hacer, ¿no? No, hay agendas escondidas, hay agendas propias. Y entonces yo quiero ver qué pasa de aquí a 3 meses. Yo presumo, calculo y de pronto estoy hasta elucubrando de que este acuerdo que aparece posiblemente como fuerte también tiene piola, ¿no? Y de pronto, a la primera falla, a mí me da la impresión de que Daniel Noboa debe tener ya preparada una consulta popular en la que tranquilamente puede disolver la Asamblea Nacional. ¿Ah? Así está, ¿no? Así está. De eso podemos explicar. Es decir, les va a medir el nivel de compromiso que yo creo sigue siendo una farsa. Yo, sinceramente, ¿no? Creo que los seres humanos tenemos ya un nivel de medición hasta a los seres humanos. Si se han dado cuenta, si alguien nos falla,
La primera le perdonamos. La segunda, tal vez si somos magnánimos o si somos demasiado buenos, también le perdonamos. A la tercera ya no hay chance, ¿no? Y eso está en todo, en los negocios y hasta en el amor, pues, ¿no? Entonces, este rato hay amor entre las tres organizaciones supuestamente que le quieren apoyar. Ojalá que no hayan acuerdos por debajo de la mesa, que eso es lo que a mí me preocupa. Y yo tengo miedo cuando declara la señora Paola Cabezas, Victoria de Sintonio, a la misma Pierina, yo no le creo lo que está diciendo mucho. Y peor a Mónica Palacios, pues, ¿no? Que ellos, no sé si es un exabrupto o lo están haciendo porque así está calculado el convenio, pero están actuando de una manera, yo diría, un poco extraña. Bueno, mientras tanto, sobre el mismo tema de estos proyectos económicos urgentes que estaría presentando en las próximas horas el presidente señor Noboa, que es muy cauto en hablar, ya le vamos a escuchar, es muy cauto en hablar, pero me da la impresión, ¿no? Me da la impresión de que a veces a mí me convence más, digo yo, los que menos hablan y más hacen, ¿no? Hay gente que habla mucho y no hace nada, ¿no? Y la verdad es que Daniel Noboa habla poco, a ratos se manda sus puntazos, ¿no? Los que los dijo en días pasados, por ejemplo, a la fiscal no nos metemos en eso, no la tocan, en otras palabras, ¿no? Que es una especie de advertencia a lo que sí es una obsesión para el correísmo, ¿no? Cortar la cabeza de Diana Salazar, sobre todo, es una especie de obsesión del señor que está fuera del país, ¿no? Y está en calidad de prófugo. Escuchemos a Valentina Centeno, es una jovencita, es la que en este caso preside la bancada de ADN, quien manifiesta sobre el estado de excepción que está contemplado a propósito en el artículo 164. Escuchen esto, artículo 164 de la Constitución. El presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflictos armados, internacionales, internos, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Establece, esto es por 60 días, ¿no? En otras palabras, este proceso del artículo 164, y es evidente que ya anunció el presidente, es decir, el estado de excepción le va a brindar las herramientas, incluso yo diría, para meter mucha más fuerza en el combate a la delincuencia. Actuarían Fuerzas Armadas y Policía, tienen ya una ley del uso progresivo de la fuerza, y bueno, vamos con todo. A la delincuencia no se le puede dar un centímetro más a nivel de nuestro país. Escuchemos a Valentina Centeno, qué es lo que manifiesta sobre este tema, que busca justamente que el gobierno logre, en este caso, avanzar sin mayores dificultades a través de un estado de excepción en varios de los temas que, sobre todo, va dirigido al tema de la seguridad. Escuchemos. Un estado de excepción por la situación económica que vive nuestro país, el fenómeno del niño, las finanzas. Luego de esto, pues nosotros vamos a poder gestionar estas económicas urgentes que van a ser presentadas también, esperamos, a finales del mes de noviembre. La una va a ser una reforma tributaria que va a estar en la Comisión de Régimen Tributario, y la otra una reforma energética que va a estar en la Comisión que yo presido de Desarrollo Económico, Productividad y la Microempresa. ¿El estado de excepción sería por qué motivo? ¿No por el tema de la inseguridad, sería por otra razón? Bueno, va a ser un estado de excepción por toda la situación económica, la crisis que vive nuestro país a todos los niveles, ¿no? También la inseguridad abona a que exista una economía contraída. Así que va a ser un estado de excepción que nos va a permitir tomar varias acciones inmediatas, urgentes, en distintos sectores, en seguridad, en economía, en energía, en empleo, como son las propuestas de campaña, y creo que el Ecuador es lo que necesita, ¿no? Soluciones rápidas, eficientes, con los mecanismos y las herramientas para poder ver esos resultados lo antes posible. La reforma. Bueno, toca, en pocas palabras, en este caso Valentina Centeno, que es, en este caso, la jefe de bancada de ADN, ¿no? Toca, dice, hay la necesidad de dos proyectos urgentes en materia económica,
tema eléctrico es un tema preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y segundo, ya mismo estamos con Carola Ríos, ¿no? Que vamos a tener una entrevista en pocos segundos más. Bueno, en todo caso, hay esta situación de emergencia, es necesario realmente actuar de inmediato en el tema eléctrico, hay necesidad de inversiones, hay necesidad de repotenciar mucho de lo que está pasando, y esto significa necesariamente que estas leyes económicas urgentes incluso van a obligar a nuevos créditos internacionales, porque no se puede solucionar. Las arcas del Estado están completamente vacías, y esto significa, en otras palabras, que esto no espera más, no se puede seguir esperando un minuto más respecto a los temas. Bueno, aquí también comenta, como siempre, saludos cordiales al arquitecto Fabián Merchán, ¿no? Igualmente dice, ¿no? Nos queda posiblemente la ilusión de que Noboa tenga un as bajo la manga, y carambas, está generando posiblemente la posibilidad de que, con actitud que aparentemente están asumiendo en este momento en la Asamblea, se vaya a generar justamente pues un proceso de impulsar a que el país tenga una salida. El país ya no aguanta más. Y si es que hay asambleístas majaderos o que están con la misma actitud, que yo no creo, yo sinceramente no creo que vayan a cambiar. Yo he visto, y somos seguidores del tema político en el Ecuador, hemos visto que la actitud de los que están en asamblea no va a cambiar. Mónica Palacios va a cambiar, no va a cambiar, ¿no? Por ahí este, Victoria de Sintonio no va a cambiar. Ella ha pasado por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Asamblea, y en fin, ha tenido una presencia totalmente iracunda, agresiva, en contra de todo lo que no favorezca o critique al gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Ustedes creen que Paola Cabeza va a cambiar? ¿Roberto Cuero va a cambiar? Bueno, ni para nada, ¿no? Y ustedes sigan viendo los nombres. Este señor Garo Lara, ¿no? Que fue alcalde, fue ministro. No van a cambiar, pues, ¿no? Consecuente, este Ronald González, que grita. ¿Ustedes creen que el cañarejo, el señor Blasco Luna, va a cambiar? No van a cambiar, pues, ¿no? Entonces, sería ya un milagro de que el Todopoderoso les haya puesto, en este caso, en su momento, una dosis de bondad y de inteligencia para que ellos cambien. Así es que por allí, de acuerdo, ¿no? A lo mejor Noboa tiene alguna carta bajo la manga, o tiene un plan B en el caso de que comiencen, como a mí me da la impresión podría pasar, pasando algunas semanas más en Asamblea Nacional. Es difícil, es difícil. Además, el poder que ejerce el señor que está en Bélgica es bastante fuerte como para creer de que esto vaya a cambiar. En todo caso, ya mismo estamos con Carola Ríos. Bueno, en todo caso, estamos listos porque es importante conocer algo que merece atención. Saludos también a Vicente Torres, a Diego Valdivieso, a Marcelo Moyano, que nos acompañan justamente en esta mañana. Y contarles, queridos amigos, ya mismo vamos con el tema de Daniel Noboa. Vamos con María Paula Romo, ¿no? María Paula Romo habla, molesta, en el caso de Patricio Carrillo, que para mi modesto criterio debe estar pues en la Asamblea. Si es el segundo mejor votado en el Parlamento a nivel de nuestro país, lo lógico es que esté actuando, que ha estado por allí trabajando, que ha sido funcionario público y que le está quitando esa posibilidad. Escuchemos qué es lo que manifestó María Paula Romo. ¿Sí saben dónde está? En Ginebra, ¿no? En Ginebra está. Bueno, es lo que manifestó para el medio La Defensa con respecto a la situación del capitán o general, ¿no? Patricio Carrillo, actualmente parlamentario, que no ha podido posesionarse. Defiende la ley, pero ustedes han tenido como una postura bastante interesante con respecto a esto, porque es algo que tranquilamente pudo haberse utilizado como herramienta política para relegar también a otro funcionario. Entonces, sobre Carrillo, ¿qué es lo que dice Construye? Lo primero, no es la justicia ecuatoriana la que le ha impedido llegar a su curul a la Asamblea Nacional por ahora, porque también quiero decir eso. Será cuestión de días o de semanas que esa participación, plena participación,
elección del asambleísta electo se dé en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Pero no es la justicia ecuatoriana la que ha impedido que lo haga. ¿Quiénes han impedido que esté en la Asamblea Nacional por ahora? Esta alianza de gobernabilidad, yo creo que es también de impunidad, pero son los participantes de esta alianza los que han impedido que Carrillo vaya a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la justicia ecuatoriana se pronunció permitiendo, asegurando que Carrillo sea candidato. El caso de Carrillo se ha revisado en el Consejo Nacional Electoral, cuando se permitió su participación, en el Tribunal Contencioso Electoral, que se ratificó en la participación de Carrillo, luego Carrillo participó, luego su llegada a la Asamblea Nacional fue respaldada por 1.715.000 personas. 1.715.000 personas que representan algo más del 20% del padrón electoral, de los sufragantes en la elección. Entonces, Carrillo ha pasado todos los filtros de la legalidad y de la democracia. Y una vez que gana las elecciones, le entregan su credencial como asambleísta, la Asamblea Nacional dice, tiene que traerme el certificado del Ministerio de Trabajo de que no tiene ninguna inhabilidad. Y en el Ministerio de Trabajo consta una inhabilidad que no es aplicable para un cargo de elección popular. Esa es nuestra discusión. Bueno, lo que dice María Paula Romo, por supuesto que es cierto, ¿no? María Paula Romo busca o genera la exigencia de que efectivamente Patricio Carrillo esté como uno de los parlamentarios de, en este caso, de Construye, para participar de este proceso. La explicación que da, evidentemente, va de la mano de esa petición que se ha hecho. Está manifestando de que el hecho de que que Patricio Carrillo haya ganado una elección y que se muestre un documento no le quita la posibilidad de que participe en la Asamblea Nacional. Pero bueno, allí están en una disputa jurídica. Nos comunicamos en este momento ya con Carola Ríos, quien es gerente de comunicación y relaciones públicas de una empresa que está tratando de arrancar ya con su proyecto minero en Loma Larga, donde Precious Metals suscribió lógicamente un convenio con las comunidades, y de eso vamos a hablar. Saludamos con Carola Ríos. Carola, muy buenos días, un gusto. ¿Nos está escuchando? Sí, buenos días, lo escucho. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. En todo caso, ¿cómo está el proyecto? ¿Cómo está avanzando? Hemos visto que se está avanzando, sobre todo, en varios trabajos en beneficio de la colectividad. Comencemos por allí. ¿Cómo está el asunto en este momento, cuando hay las expectativas para que este proyecto minero avance? Sí, justamente. Estamos en este momento trabajando muy fuertemente, como ya lo hemos venido haciendo desde algún tiempo, con las comunidades que están alrededor del proyecto de Loma Larga, brindándoles de alguna manera mejores servicios para poder generar oportunidades de desarrollo, mejoras de sus posibilidades de capacitación, de la consecución, por ejemplo, de sus estudios primarios, secundarios, de tercer nivel. Estamos trabajando, digamos, de la mano de las comunidades, para prepararnos justamente para cuando el proyecto inicie actividades. Por el momento, las actividades las tenemos suspendidas. Sin embargo, como digo, el trabajo que se hace de fortalecimiento de la relación con las comunidades es un trabajo de responsabilidad social que tiene la empresa. Ahora, yo estuve allá hace algunas semanas atrás y me llamó mucho la atención el aporte que se está dando con la comunidad, además el respaldo que hay, yo diría, de un sector muy importante, por no decir la mayoría de la comunidad, para este proyecto. Pero acá en Cuenca estamos en una especie de conflicto con respecto a ese tema. ¿Cómo se podría lograr para que ya la obra o el proyecto comience a avanzar de acuerdo a los cálculos que ha hecho la empresa en este momento? Bueno, yo creo que es importante entender que la
la actividad minera, la actividad industrial minera responsable, que cumple con todos los procesos legales, de permisos, e incluso ambientales, es una minería que genera desarrollo, que genera oportunidades de empleo, que genera oportunidades de emprendimientos para la gente que está alrededor del proyecto y para el país. Es una fuente de ingresos importante para el país, se ha comprobado ya los últimos 2 años que solamente las empresas que están en este momento produciendo, que están en la provincia de Zamora, son quienes se han convertido en el tercer producto de exportación del país. Entonces, apenas son 2 empresas que están funcionando en este momento. El potencial de crecimiento, el potencial de desarrollo para la zona y para el país es demasiado, evidente. Por lo tanto, creemos que es importante que la gente conozca, que se entere, que se informe por las vías oficiales y consulte, ¿no? Para eso estamos aquí, para responder las inquietudes y poder evidenciar que el proyecto a futuro va a ser un generador de oportunidades para la región. A ver, pero es interesante, ¿no? Repito, yo conozco el proyecto, me llamó mucho la atención el trabajo ordenado que están haciendo. ¿Qué piensa usted? ¿Es un tema político? ¿Es una falta de conocimiento de quienes se oponen? Porque mire usted, Carola, por el tema de la minería informal, la minería ilegal que destruye el Ecuador, casi no se dice absolutamente nada. ¿Qué piensa usted? Bueno, es correcto. Yo creo que sí es importante estar bien informado. No hemos tenido, lamentablemente, buenas experiencias, porque lo que se llega a conocer, ¿no es cierto?, de la minería es lo que se hace como minería ilegal, la destrucción del medio ambiente, los conflictos sociales que eso genera, la seguridad, la delincuencia, etcétera, que han estado alrededor de estas extracciones ilegales. Sin embargo, la minería legal, la minería que cumple con los requisitos, porque no solamente se cumplen con requisitos locales, sino que al ser una empresa, en este caso depende de Dundee Precious Metals, es una compañía canadiense, se cumplen también los estándares internacionales de minería. Entonces, eso nos da garantías de que la empresa tiene realmente una preocupación por conservar, las condiciones medioambientales, las condiciones de sociales del área. Entonces, probablemente son desconocimiento. Yo creo que eso es lo que incita un poco a la gente a cuestionar lo que se está haciendo. Lo que podemos hacer básicamente es invitar a que la gente se informe, como lo hemos venido haciendo, como lo hacemos a través de los medios de comunicación. Las cosas realmente se están haciendo de manera correcta y eso puede de alguna manera influenciar también en la opinión pública para que haya esa, por lo menos, apertura para conocer el proyecto en detalle y poder respaldar. Usted que está manejando como gerente de comunicación de la empresa, ¿qué percibe usted? ¿Qué es lo que está faltando? Porque evidentemente veo que ustedes han hecho una campaña, han hecho varios talleres, han llevado a gente que conozca el lugar. ¿De pronto no hay algún interés de por medio político? ¿Qué piensa usted, Carola? Bueno, yo creo que eso toda la gente puede estar por sí misma. Sin embargo, yo creo que desde la empresa lo que nosotros continuaremos haciendo es brindando más oportunidades de información. Nosotros estamos desarrollando videos informativos de cómo va a ser el proyecto ya cuando esté en su etapa de producción. Hemos desarrollado también una maqueta que también lo vamos a poner a consideración de la opinión pública para que conozcan el proyecto. Siempre va a hacer falta más información.
con eso las personas pueden tomar, digamos, una posición. Yo creo que definitivamente cualquier postura desde la parte del activismo político realmente se puede contrarrestar nada más con información, con conocimiento. La empresa también organiza visitas al proyecto, tenemos información impresa, tenemos información en nuestros canales digitales. Yo creo que el poder poner información a disposición de la comunidad es nuestra tarea, y eso es lo que estamos haciendo. Aquí vamos incluso a pecar de exceso de información para que la gente pueda conocer y pueda tener su propia opinión al respecto. Yo creo que estamos en un país libre, podemos expresarnos, podemos oponernos, incluso tener opiniones, como digo, diferentes, pero lo importante es que podamos acceder al conocimiento, a la información, y eso es lo que estamos intentando hacer por todos los medios. Porque le decía, y le incluía el tema político, que a veces no gusta mucho analizar, Carola, porque es evidente que ya muchas personas que están vinculadas a la política han visitado el lugar, pero se niegan a dar de pronto una declaración que establezca que efectivamente el proyecto se está llevando bien. Y claro, como es político, dicen, no, yo hagan nomás, pero yo no opino absolutamente nada. Usted debe haber visto eso que está pasando, y eso le está haciendo daño a todo el país, Carola. Bueno, sí, en definitiva hay mucha gente que a lo mejor considera que esta industria es un poco, digamos, controversial, por decirlo de alguna manera, porque pone entredicho, ¿no es cierto?, el tema de la conservación o del cuidado medioambiental, las fuentes de agua, etcétera. Pero como digo, cada uno tiene, la libertad de tener su opinión. En muchos casos se conoce el proyecto, no se quieren pronunciar favorablemente, justamente por este temor, pensando en que la opinión pública puede juzgarlos mal. Pero en realidad, si pudiéramos revisar toda la información, conocer el proyecto a profundidad, si ponemos toda esta información a disposición de la opinión pública, eso va a cambiar gradualmente, porque se van a ir dando cuenta de que no hay de qué temer. En realidad hay un plan muy muy estudiado, validado, autorizado por las autoridades locales, por las autoridades internacionales, así que realmente el riesgo es muy bajo. O incluso inexistente. Bueno, uno no sabe todavía, ¿cierto?, cómo se van a desarrollar las cosas, pero está todo previsto para que el proyecto se desarrolle de manera segura, de manera también responsable, y brindando oportunidades, como digo, de desarrollo para las comunidades. O sea, este proyecto puede en su momento de construcción generar hasta 1.200 plazas de empleo, y esas 1.200 plazas de empleo, el 80% van a ser de la zona. Entonces, no solamente estamos trabajando para prepararnos para ese momento, para que las personas estén realmente con los conocimientos, capacitadas para poder acceder a esas plazas de empleo, sino que también podamos a futuro, todos los gobiernos locales, poder también beneficiarse de las regalías que esto va a generar para el Estado y para las localidades que están alrededor del proyecto. Entonces, yo creo que básicamente esto se trata de conocimiento, de disponibilidad de información, de certeza de que hay empresas responsables como Dundee Precious Metals, que están detrás de la administración de un proyecto que es relevante, importante, no solo para la región, sino para el país. Bueno, yo porque sacaba esta pregunta para usted, Carola, porque también aquí hay otro proyecto que igualmente yo estuve presente,
el proyecto hidroeléctrico Soldados Ya Nunca Hay, en la que asistió, le cuento, hasta un ex candidato a la presidencia de la República, y dijo, sí, sí, está bueno, hagan nomás, pero no me tomen en cuenta, ¿no? Mire usted cómo las cosas se manejan, ¿no? Consecuentemente, yo entiendo que ustedes además tienen toda la información con respecto, sobre todo esa generación de duda de que se van a afectar las fuentes hídricas. Entiendo que tienen toda esa información en página, Carola. Sí, es correcto. Yo creo que, digamos, nosotros somos una empresa técnica que lo que hace es sustentar con estudios, con investigación, los proyectos que realiza. No estamos haciendo ni cálculos políticos, ni nos interesa tampoco tratar de convencer a las personas que están en ese rubro, ¿no es cierto?, de los temas mineros. Cada uno es libre de tener su opinión, pero nosotros tenemos los respaldos, tenemos los estudios, tenemos las investigaciones que se han realizado junto con instituciones técnicas, académicas, incluso de aquí mismo de la zona, por más de 20 años que tiene el proyecto. Entonces, toda esta información que se ha recabado durante tantos años, forma parte de una biblioteca, la más grande de Latinoamérica en términos de funcionamiento de los páramos. Entonces, es muy, digamos, de una manera increíble pensar que vengan técnicos por un par de días, revisen las cosas, incluso sin visitar el proyecto, porque no hemos recibido visitas internacionales de técnicos en los últimos meses para que ellos puedan establecer, ¿no es cierto?, un diagnóstico o una conclusión respecto a este tema. Entonces, realmente creo que el peso del conocimiento, el peso de las investigaciones que se han realizado y los argumentos que tenemos nosotros como empresa son sumamente suficientes como para respaldar toda la actividad que se está haciendo en el proyecto, un poco sin tener la preocupación de que que por cualquier razón que sea se estén tratando de promover cosas que no son correctas. Bueno, Carola, vamos al tema positivo. Entiendo que hay varios convenios, entiendo que es una zona que en épocas pasadas ha generado un proceso amplio, migratorio, de gente que no tiene trabajo, de gente que no tiene ni siquiera el sustento para poder trabajar en la tierra. Entiendo que ese escenario ha ido cambiando a nivel de lugar. Aquí veo que hay un nuevo convenio que es de conectividad con internet para mejorar la condición de las personas en el tema de comunicación. Cuénteme un poco sobre ese escenario de apoyo de la empresa justamente a la comunidad. Muchas gracias. Sí, justamente la semana pasada la empresa suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Telecomunicaciones. La intención, esto se ha venido trabajando durante algunos meses con los gobiernos parroquiales, con la idea de identificar las zonas o las localidades más digamos significativas donde va a proporcionarse servicio de internet gratuito de alta velocidad para las comunidades de Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portet. Entonces este convenio lo que pretende es fortalecer el equipamiento, la provisión del servicio de internet. Todo esto es como parte de un plan integral que maneja la empresa de responsabilidad social, conectividad mejoramiento de oportunidades de educación. Tenemos también todo este tema de becas que estamos trabajando, que vamos a lanzar la próxima semana. Son 80 becas para la formación en distintos niveles, primaria, secundaria, tercer nivel. Y todo esto con la única intención de que justo las comunidades que están alrededor del proyecto puedan tener beneficios directos de la intervención de la empresa en
zona. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Sin embargo, venimos trabajando ya desde hace algún tiempo en los ejes de acción de trabajo comunitario, como el tema de desarrollo en áreas culturales, deportivas, productivas, emprendimiento, salud, educación. Esos son nuestros ejes de acción y, por supuesto, infraestructura, que es lo último que hemos suscrito con el Ministerio de Telecomunicaciones, como digo, con la concurrencia de los gobiernos de los gobiernos autónomos de la zona, de las parroquias en las cuales estamos interviniendo. Pero cómo, a ver, yo le hago una pregunta acá, ¿cómo lograron esa conectividad? Porque allá es difícil comunicarse, no ni siquiera la telefonía móvil, si no se va a alguna parte alta no se puede comunicar. Entiendo que es una inversión importante para lograr que haya conectividad con estas zonas, con estos sectores y con estas comunidades, ¿no? Sí, justamente, el tendido de las líneas es fibra óptica que estamos llevando a estos puntos, y de ahí a través de Wi-Fi vamos a intervenir en espacios públicos, en algunos en estadios, en parques, en las unidades educativas, en unidades de salud, y con esto poder conectar a más de 1.200 estudiantes que están en la unidad educativa del Milenio en Victoria del Portete, más unos 260 estudiantes más en las unidades educativas en Chumblín y San Gerardo. Así que, y bueno, y las comunidades, por supuesto, que van a poder utilizar este servicio. Efectivamente, hay servicio de Internet, hay unos puntos que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene, que son los centros de información, pero en este momento la conectividad es, digamos, un servicio con, digamos, limitado. Lo que vamos a hacer es potenciarlo con los equipos, vamos a hacer donación también de computadores, para estos centros, ¿no es cierto?, y para las unidades educativas. Entonces, yo creo que con esta intervención vamos a poder mejorar sustancialmente la conectividad de estos sectores y, bueno, y mantenerla también en el tiempo que dure el convenio y, por supuesto, en adelante. Carola, ya finalmente, ¿qué esperan ustedes en pocos minutos más? El nuevo presidente Daniel Noboa tomará juramento como presidente para un lapso de 17 meses. ¿Qué esperan ustedes? Porque es importante el auspicio, el apoyo por parte de los gobiernos. Bueno, yo creo que está claro que la actividad minera en el país es una actividad incipiente. Apenas hay dos empresas grandes exportadoras de materiales minerales metálicos. Consideramos que tiene un tremendo potencial, digamos que en el razonamiento coloquial, si estamos en una cadena montañosa, o sea, geológicamente el Ecuador tiene las condiciones para ser un país minero por excelencia, y es una fuente de ingresos para el Estado, para las diferentes, entidades del Estado que están en este momento dependiendo exclusivamente de la producción de petróleo, el crecimiento de otros productos de exportación, como el banano, el camarón, digamos que son limitadas porque la producción en sí, requiere bastante diversificación. En el caso de la producción minera, digamos que por sí la exportación y los ingresos por esta actividad son sustanciales, por lo que pensamos que el nuevo gobierno debe mirarlo con la potencialidad que tiene y apoyarlo en su desarrollo, en el marco jurídico que se requiere, en promover también que las diferentes entidades, como incluso la Asamblea Nacional,
se direccionen a apoyar y a regular como corresponde esta actividad en el menor tiempo posible para que se haga realidad este crecimiento económico que puede potenciar al país. Perfecto, gracias Carola por su participación. Carola Ríos, gerente de comunicación y relaciones públicas de DPM. No sé si algo más quiere agregar y éxitos en su gestión, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente invitamos a la ciudadanía a enterarse y conocer a través de todos nuestros canales de comunicación qué es lo que estamos haciendo, no solamente en el proyecto como una actividad económica, sino también la intervención en el espacio social, en las comunidades donde tenemos injerencia, y ver justamente que esta actividad tiene un beneficio general para el país, para las comunidades y para especialmente la región de la SOAI. Perfecto, gracias a usted. Buenos días, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Perfecto. Hemos dialogado en esta mañana con la ingeniera Carola Ríos, gerente de comunicación y relaciones públicas de DPM, ¿no? Donde Precious Metal es una empresa que está buscando que ya jurídicamente ya no hayan los impedimentos para un proceso de explotación. Aquí se sigue debatiendo, ¿no? Ya mismo me escriben, ¿no?, a molestos los antimineros, ¿no? En todo caso, yo creo que el país tiene que cambiar su matriz productiva, caramba, tiene que cambiar. Todo se puede hacer si se hace bien, ¿no? Y sobre todo si hay beneficio para la gente, beneficio para el país. Lo que a mí más bien me llama la atención, quienes están en contra del tema minero, yo también soy ecologista, ¿no? A mí también, y hay que hacerlo de varias maneras, ¿no? No solamente poniendo el grito en el cielo. Pero los antimineros lo que no dicen nada es de la minería informal, que es así, genera un daño terrible en varias zonas. El otro día Marco Junior hablaba del río Gala, ¿no? De un río de esa jurisdicción que tiene que ser motivo de protección, porque son ríos limpios. Miren lo que pasa en Ponce Enríquez. Los políticos allí no dicen absolutamente nada. Los ecologistas, perdónenme que me les critique, allí no dicen absolutamente nada, ¿no? Lo que está pasando en varias zonas del Ecuador, que es un país riquísimo, ya lo dijo Humboldt, el Ecuador es un país rico, en donde hay gente triste, sentada sobre la riqueza, ¿no? Esto dijo hace ya más de 200 años. Pero bueno, así es que hagamos las cosas bien, que es, yo diría, es la obligación, además de la gente, de las personas que están dentro de ese contexto del Ecuador, para que las cosas no vayan de mal en peor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Saludos cordiales a muchas personas. Aquí todos quieren efectivamente todo y no queremos que hagan nada, ¿no? Nos oponemos al petróleo. Van a ver el golpe que le termina dando el tema del Yasuní, que es un proceso de explotación en donde me parece que hay exageraciones, ¿no? El mismo hecho de que ya varios estudios establezcan de que cuando las cosas se manejan bien no pasa absolutamente nada, ¿no? Todo se puede hacer. Pero si nos oponemos a todo, no queremos nada, pero queremos todo al mismo tiempo, es difícil que el país pueda cambiar, ¿no? Estamos en una situación lamentablemente complicada. Bueno, ya mismo, en pocos minutos más también, ya vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, Luis Novoa, Daniel Novoa, que ingresa con una serie, con una agenda complicada, tiene un estado financiero paupérrimo, el estado ecuatoriano, no hay dinero, y hay un montón de problemas más que se están lamentablemente presentando a nivel de nuestro país. Hagamos esta pausa para regresar de inmediato y con ustedes vamos a compartir temas de interés, palabras de Daniel Novoa, del magisterio. Bueno, hay varios temas más que regresamos luego de esa pausa. Con alegría y gratitud
celebramos el Día del Adulto Mayor. En este día, ayudamos a nuestros abuelitos y abuelitas a que tengan una mejor visión, donando 75 estuches con lentes a medida, gracias a la colaboración de DPM Ecuador y la Fundación Social de Óptica Americana. Además, se hizo la entrega de 7 sillas de ruedas, 13 bastones y 14 andadores, que ayudarán a mejorar la movilidad a 34 adultos mayores y permitir el desarrollo de sus actividades básicas día a día. La empresa, junto con las instituciones estatales y privadas, seguiremos buscando el bienestar de los grupos prioritarios por una sociedad incluyente. Mil gracias a todos por hacer posible este día tan especial. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. Bueno, en pocos minutos más se va a posesionar el ingeniero Daniel Noboa como nuevo presidente de la República del Ecuador, en medio justamente de las expectativas que se están dando. Ayer Daniel Noboa llegó para lo que efectivamente es lo que llaman el ensayo, ¿no? Para saber cómo tiene que ingresar a la Asamblea Nacional. Estuvo mucho más antes también Verónica Abad, y bueno, se generó esta reunión. Escuchemos qué es lo que dijo Daniel Noboa, el presidente electo, que llega justamente en medio de varias expectativas, sobre todo de una especie de ilusión del Ecuador para que haya un combate fuerte en contra de la delincuencia, en contra de este malestar que está viviendo todo el pueblo ecuatoriano, de una violencia que no deja en paz al pueblo. Esto por un lado. Y el otro tema, los proyectos para generar de inmediato empleo. Hay una propuesta de reforma tributaria, empresas que den trabajo a jovencitos van a tener descuentos especiales, ¿no? Es una forma de atraer. Pero allí hay un tope que tiene que analizar, es el código, en este caso, de trabajo, que es obsoleto, que está fuera de foco, que está al margen justamente de la dinámica de la economía actual. Escuchemos a Daniel Noboa, ¿qué es lo que manifestó? Sesión oficial, ¿cómo se siente ante este evento frente al Ecuador? ¿Qué es su mensaje hacia los ecuatorianos? Bueno, muy contento de que ya por fin podamos empezar a trabajar. Hay una tarea muy dura que se viene adelante. Hemos visto en los últimos días también sorpresas, no muchas de ellas placenteras, pero creo que es un momento clave en la historia nacional. Es un momento en el cual los grupos desentendidos, en el cual los jóvenes han decidido ya poner el hombro por el país y juntarse para escoger a una opción que vaya a solucionar los problemas. Presidente, ¿qué quiere decir sobre los decretos que ha dicho se enviarán y los proyectos que tiene planeado realizarlos en los próximos días, semanas, según lo que ha explicado su trabajadora? ¿Y la sección que también va a enviar? Sí, lo primero es un estado de excepción. Después del estado de excepción, que toma las 72 horas que se procese, vienen dos proyectos de ley económico urgente. En estado de excepción se pueden presentar dos proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria para generar empleo joven, especialmente estamos viviendo en una tasa de desempleo y subempleo altísima. Y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación con la que estamos ahora, sufriendo apagones. Presidente, el proceso de transición, ¿cómo encuentra sus ministros entrantes, usted como nuevo presidente, la situación económica del país? Bueno, nuestros ministros han intentado tener un proceso de transición suave. Digamos que no ha sido posible, no por culpa de nuestros ministros, sino por el gobierno saliente, en ese caso. El equipo total de ministros y la foto oficial va a ser este domingo. Ahí conocerán a todos los ministros. El gobierno saliente firma convenios y firma varios pedidos que usted le había hecho, no los haga. ¿Cómo ve la situación de la firma de estos convenios, de estos contratos? Se darán vuelta. ¿Qué gano? ¿Usted los va a revisar, presidente? Por supuesto. ¿Qué gano poniendo pico a pico los últimos 10 años en 900? Los últimos 10 días de 900 días que no hubo gran cosa.
¿Cuál será su primera acción durante la primera semana que se ha posesionado como presidente? Bueno, primero, el estado de excepción. Hay tres decretos que... Pero seguido de ello, ¿qué continuará? Ya lo conocerán el primer día, los decretos. También el estado de excepción, esperar a que concluyan las 72 horas, las dos leyes económicas urgentes, y el lunes vamos a contarle también al Ecuador el estado en el que encontramos el gobierno de la ciudad. Exacto, la situación en la que recibimos el país. Presidente, ¿cómo es que el día de mañana no llegará con su gabinete completo aquí al cambio de mando? No, estarán. Ya sabremos el día de mañana el gabinete completo. Ya tiene ministro de Defensa. Estará el ministro de Defensa y el ministro de Economía y Finanzas. El gobierno también se estará diciéndole a ministro. Así es. Presidente, ¿no ha recibido información por parte del gobierno saliente por eso esas falencias en la transición? Bueno, si en algunas carteras del Estado hemos tenido problemas en obtener información. Por eso esperaré tres días y ya el lunes pues daré el estado de la situación actual. Presidente, ¿qué sintió claro el ingresar a la Asamblea Nacional? Usted pasó unos años por aquí. Primero, para tener gobernabilidad en un país, uno tiene que entender los mecanismos democráticos. El que no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando. Y pues, tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante el país. Creo que todos queremos que el país mejore, creo que todos queremos que el país salga del estado de miseria, de violencia y también de desempleo, de desatención en el cual vive. Presidente, ¿qué sintió al ingresar a la Asamblea Nacional? Usted pasó dos años y medio por estos pisos, por este pleno de la Asamblea. Sí, estoy muy orgulloso de lo que estuve acá, 11 proyectos de ley con más de 100 votos, cuando era solito. Mi oficina está aquí en el quinto piso y pues siento alegría porque esta vez llego como presidente de la República, eso es lo que le puedo decir. Presidente, ya no le vemos con chaleco antibalas. ¿Ha reforzado su seguridad en otros campos? Hemos reforzado la seguridad también a veces ando con ropa antibalas en ciertas ocasiones. No es que nos hemos olvidado de que pues, las amenazas siguen, pero tomamos precauciones diferentes. ¿El día de mañana lo acompañará su padre, presidente? Bueno, es muy probable que esté, mi madre también, toda mi familia, y así pues tener este momento de alegría, este momento de esperanza en conjunto. Un mensaje a los ecuatorianos, presidente, previo a su posesión como presidente de la República. Que sí, que nosotros venimos con fuerza propia, pasamos por un proceso durísimo para llegar a constituirnos como una fuerza política. Hoy en día venimos con nuestras propuestas, nuestras decisiones, no las de otros grupos, no las de otros partidos, sino las de Daniel Bogotá. No a la impunidad, no a la corrupción. Eso lo hemos repetido 20 veces y creo que va a seguir así. Gracias, presidente. Yo diría una alternativa de sorpresa lo de Daniel Nova. Dice cosas muy interesantes. Va en firme dos proyectos económicos urgentes, va en firme un estado de excepción para tratar de generar un proceso de fortalecimiento del tema de la seguridad a nivel de nuestro país. Por el momento hay, yo diría, una postura armónica de lo que manifiesta entre lo que proyecta, entre lo que plantea, conjuntamente con la Asamblea Nacional. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que el tema no se distorsione. Aquí le saludo al amigo Ramiro Benavides, dice, si no se toman decisiones claras y contundentes, ningún mandatario, sea de izquierda o derecha, podrá dar soluciones reales a los graves problemas económicos, sociales, de gobernabilidad, y peor si tenemos una prensa mercantilista que desinforma e infunde odio, rencor en los débiles mentes de los ciudadanos. Sí, en parte, ¿no? Sí, en parte, hay de todo un poco. Lo único que yo defiendo, y no vaya a creer, amigo Ramiro, de que la culpa de todo lo que pasa es de la prensa, ¿no? Porque eso es lo que se ha tratado desde hace mucho tiempo atrás de posesionar, y claro, la prensa corrupta, ¿no? La prensa está bien debilitada, amigo Ramiro. La prensa no vive sus mejores momentos. Que hay de todo, sí, ¿no? Hay mediocridad, hay falta de conocimiento de un buen sector de la prensa, hay coleguitas, y así se los puede llamar, que se venden a cambio de un plato de lenteja. Todo es cierto.
que le hacen el paro, como suelen decir los jóvenes, a los alcaldes, a los prefectos, sí, ¿no? Por una pauta publicitaria esconden lo que hay dentro del sector público, que es una gran cantidad de corruptela, ¿no? Que eso es lo que lamentablemente está pasando. Pero cuidado, vayamos a generalizar. A quienes son responsables de lo que pasa son los políticos, de eso sí tenga la completa seguridad. Y es cierto, estoy de acuerdo, si no se toman decisiones en clara, y no odiemos al capital, que es el único. Entonces, claro, si es que le odiamos al capital, que generalmente nacen de políticos de izquierda, que creen que toda la culpa, o siguen creyendo que hay que quitarles a los ricos para dar a los pobres, y ahí está solucionado todo, y no funciona así, ¿no? Hay genios. Miren lo que está pasando en Argentina, ¿no? No es que sea yo hincha o que esté aplaudiendo a Milei, pero solamente el hecho de haber apartado al kirchnerismo y al peronismo, el kirchnerismo era un ala del peronismo, está generando que baje el riesgo país, que ya haya apertura de inversionistas como Masón, como todos los ricachos, ¿no? O los grupos económicos del planeta, porque saben el potencial que tiene Argentina, es un país grande, que ya estuvo en los años 20 y 30 del siglo pasado entre las 5 potencias del planeta, económica, cultural y todo lo que ustedes quieran, y que el peronismo le despedazó en casi 80 años de gobierno, de meterle la mano, de generar políticas populistas y de generar una división social. Lo que hay que hacer con el que tiene, ¿no? Con el que tiene, con el que maneja el capital, es que sea correcto y punto. Y esa es responsabilidad del Estado decirle, oiga señor, esto es lo que tiene que hacer y estos son sus límites, ¿no? Y los límites están en no perjudicar a las arcas del Estado, no están en perjudicar al trabajador, no están en no evadir impuestos, esos son los límites. Entonces, cuando se trabaja de manera coordinada y en conjunto y no imponemos el odio, porque le preguntaba a alguien a Daniel Noboa, oiga, dejan firmando convenios para nuevas hidroeléctricas. Allí a Daniel Noboa le faltó decir, oiga, la única manera de desarrollar el país es a partir de un convenio y de una armonía entre lo público y lo privado. Caso contrario, las cosas no van a funcionar. Bueno, cambiando de tema, el señor Andrés Quispe, que es presidente de la UNE, está en lo suyo en el tema de la educación. Salió a pregonar el día de ayer que María Brown, que también ya entiendo renunció, explique, ¿no?, que se ha llamado a un juicio político por el tema de la compra de libros y se queja de la educación de la que ellos también son partícipes. Escuchemos a Andrés Quispe. Más de 200.000 niños, niñas y adolescentes están fuera de las aulas y la ministra no entregó el plan de reinserción escolar en su debido momento. En su mayoría están siendo captadas por las mafias del narcotráfico o, como dice la misma policía, que hasta el mes de agosto más de 380 menores de edad fueron asesinados al estilo sicariano. A eso se suma la decisión de la actual ministra y el gobierno saliente de entregar un texto para cada 3 estudiantes en los grados de quinto, sexto y séptimo de educación general básica, y en el caso del bachillerato es más preocupante porque los textos de física, química y biología, materias estratégicas para el ingreso a la universidad, para el desarrollo del conocimiento, se tiene que compartir un texto por cada 3 cursos o paralelos. Pero la ministra también de manera ilegal discriminó a más de 12.000 maestros de la equiparación salarial, maestros que tienen ya sus títulos de cuarto nivel maestrías y todavía no se les ha equiparado. El presidente ofreció a todo el país que iba a entregar 13.000 plazas de trabajo al magisterio. Postularon a los concursos de mérito y oposición más de 70.000 maestros y maestras y la ministra apenas se va entregando aproximadamente 300 partidas. No hay aulas seguras, no hay docentes suficientes en los planteles educativos, más de 4.000 planteles están amenazados por el fenómeno del Niño, es decir, es una ministra que se jale el año y que le deja haciendo graves consecuencias y afectación al interior superior del Niño y a los planteles educativos, y en ese marco es que solicitamos el juicio que hay. Sí, efectivamente le vamos a solicitar a la Asamblea, al Poder Legislativo y al Ejecutivo, a través de una carta que contiene propuestas y un diagnóstico de la educación, sobre todo al presidente,
que se declare en emergencia la educación. Declarar en emergencia la educación permite la movilización de recursos para atender la infraestructura frente al fenómeno del niño en la región costa, pero también en la región Amazonía y Sierra, que se derogue el reglamento a la LOEI porque afecta varios derechos al magisterio, a nuestros estudiantes y a la educación pública, pero que también se genere nuevos contenidos educativos. No basta recuperar cívica, que es fundamental. Hay que preguntarnos cómo estamos aprendiendo cívica o cómo vamos a aprender, si hay los docentes suficientes, si hay la infraestructura adecuada, si hay los laboratorios, si hay los textos y los docentes capacitados, con lo cual el pedido de que se declare en emergencia de la educación busca atender los problemas que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros planteles y también los derechos del magisterio. ¿El fenómeno del niño cómo estaría afectando la educación? Según el Ministerio de Educación, si uno revisa su portal web, encuentra una información de que más de 4.000 planteles educativos están en zona de riesgo que llegaría el fenómeno del niño. ¿Qué demanda eso? Que gobiernos locales se articulen con el gobierno nacional para entender el tema de la infraestructura, que desde ahora se comiencen a generar campañas de prevención hacia las familias, hacia los estudiantes, pero que sobre todo se dote de los recursos necesarios para, por ejemplo, garantizar la internet a los docentes y a los estudiantes en el caso de ir a la educación virtual. Mucho de lo que dice Andrés Quispe, sobre todo esta última parte, me parece que hay que volver a evaluar el tema de la educación. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero ya es hora también de que uno de los temas que más se quejan los profesores es de la indisciplina de los niños, ¿no? Porque tienen un código de la niñez y la adolescencia que les sobreprotege, sumen a ello la actitud de muchos padres contemplativos que además creen o están permitiendo, y lógicamente el pobre profesor se pone a la defensiva. Hay majaderos, pues, ¿no?, que les alzan la mano, que les gritan, que les agreden a los profesores. Esa es una indisciplina, eso tiene que marchar. Nosotros nos educamos, y muchos de los amigos que nos están viendo y escuchando saben ya con algunos años que nos educamos en estricta disciplina. Y que la escuela y el colegio, yo me eduqué en La Salle, Hermanos Cristianos, luego en Escuela Honorato Vázquez y mi querido Benigno Malo, ¿no?, en donde, carambas, había una férrea disciplina. Creían que el Benigno era de muchachos malcriados, y no era así, era de disciplina, ¿no?, de disciplina. Y la disciplina se la está perdiendo, y eso es lo que más les duele, sobre todo a las maestras de los establecimientos educativos, de escuelas y de colegios. Eso hay que cambiar, hay que volver a recuperar la disciplina, escuela, colegio y en la propia universidad, donde además, ¿no?, los muchachones creen que pueden hacer y decir lo que les da la gana, y hay una equivocación terrible en el sistema educativo que hay a nivel de nuestro país. Que hay que inyectar dinero, preparar a los maestros, buscar una nueva alternativa. Ya hay cívica, por fin, ¿no? Que bueno, vuelvan a incluir lugar natal. A nosotros nos hacían en la escuela de los Hermanos Cristianos todas las mañanas, nos formaban en el patio el himno nacional, nos hacían cantar, o ya se están olvidando, ¿no? Y la educación, por supuesto, arquitecto, ¿no? Primerito, la educación es de la casa. En su casa le enseñan un buen correazo y listo, ¿no? Y listo, una buena palmada en el rabo. Y listo, ¿no? Así era la educación, Siéntate bien en la mesa, come bien, ¿no? Manda a bañarte, haz hacer los deberes con disciplina, ¿no? Miren que uno de pronto cuenta, ¿no? A nosotros nos instruían, nuestra madre sobre todo, en que cuando uno se levantaba de la cama había que tenderla. Yo hasta ahora manejo eso, ¿no? Posiblemente ya no me corresponde, pero tengo que seguir haciendo eso. Pero esas son las enseñanzas. El saludo, el respeto, dar paso. Ahora usted, ¿no le ha pasado que está en una reunión social y los muchachitos lo primero que hacen es meterse entre las personas mayores, ¿no? Incluso irrespetando el hecho de que las personas mayores siempre hablan con cierta dureza, palabras fuertes a veces de tono, y un niño metido allí, ¿qué hace? Pues, ¿no? Y al menos todavía cuando estoy en reunión de amigos, saca a los chicos, ¿no? Saca a los chicos porque sí, pues uno sí se manda un poco, habla por ahí una palabra fuerte. Y de pronto cosas que no tienen por qué llegar al oído de los niños, ¿sí? De acuerdo. Tiene que ser en la casa, ¿no? Y Gloria Junior me dice, cívica es una asignatura muy importante. Por supuesto, Gloria.
Qué bueno que haya el lugar natal, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El lugar donde hemos nacido. ¿Cuál es el nudo de la SUAY, ¿no? La configuración. Aquí ni siquiera conoce. Hay una candidata hace algunos años atrás, ¿no? Le preguntan en un concurso galante, dígame los ríos de Cuenca. El Tomebamba dice que... Tres más, dijo, ¿no? Los cuatro ríos de Cuenca, ¿no? La verdad es que esto es importante, ¿no? En la Escuela de los Hermanos Cristianos y luego en la Escuela Honorato Vázquez había la formación, había un juramento de la bandera, pero era sagrado la forma como se la hacía. Luego nos llevaban en su momento, en el Benigno Malo, al portete de Tarque, al juramento de la bandera. Ahora se burlan, ¿no? Se burlan y esta situación no puede seguir así, ¿no? Creo que hay que volver a inducir. Y primerito, señores padres de familia, no le voten el muerto a los profesores o a la escuela o al colegio, ¿no? Ustedes son los encargados de dar buenas costumbres, de enseñar buenos modales, de respetar. Los muchachitos ahora ni siquiera saludan, ¿no? No saludan, hay que saludarles a ellos, porque así ha cambiado. Así es que hay que darle, señor Quispe de la UNE, solicitar las herramientas para que se hagan cambios en el Código de la Democracia, ¿no? Y la verdad, el río Amancay, ¿no? Es cierto, ¿no? Es decir, hay unas equivocaciones. Aquí les aseguro que ni siquiera saben los chicos cómo se canta el himno a Cuenca. ¿Ah? ¿Harán en algún establecimiento, les harán cantar el himno a Cuenca como parte de una postura cívica, ética, moral, de respeto, de amor a nuestra ciudad, a nuestra patria? Yo creería que no. ¿Tienen las fotos que le mandé? Miren, esta belleza que se está dando, Lucho Vintimilla me acaba de enviar, está presente allí, ¿no? Ese es el famoso Día de Acción de Gracia, que es una verdadera fiesta en los Estados Unidos. Esta fecha, miren ese desfile, hermosísimo, ¿no? Hermoso. Es una fecha de agradecimiento, la fecha que se llama el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, que acá también ya le queremos imponer, ¿no? Queremos imponer el Día de Acción de Gracia. Hacemos el Viernes Negro, ¿no? El Viernes Negro, eso es de los gringos, ¿no? Un día como el de Día de Acción de Gracia, usted entra y todo, pero no solamente aquí, ¿no? Como alguien decía aquí, la viveza criolla. Todo lo que usted vea, compra Eddie y amigos a mitad de precio, ¿no? Y pies y cosas más antiguas le venden hasta casi con el 80% de descuento. Pero aquí no, aquí dicen Día de Acción de Gracia, ¿no? De algo que vale 100, ¿no? Le vendemos a la mitad de precio, pero suben a 150 el precio, ¿no? Entonces, ese tipo de vivezas. Este Día de Acción de Gracia es un día de agradecimiento por las cosechas. Su origen se remonta siglos atrás, cuando llegaron a los Estados Unidos los primeros colonos de Inglaterra en Mayflower. El Día de Acción de Gracia es un día feriado. Hoy los gringos no trabajan, ¿no? Están en las tiendas, están en las calles. Miren la maravilla, ¿no? ¿Por qué, carambas, la gente se goza en esta jornada? Es un día feriado. Las escuelas, los colegios, todo está cerrado el día de hoy, 23 de noviembre en los Estados Unidos. Gracias, Lucho, por estas imágenes. Y la verdad es que se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y segundo lunes de octubre en Canadá. Es una ocasión especial para expresar gratitud y las bendiciones recibidas. Y la gente lo hace con una fe y con una vocación y con un afecto increíble. Hoy es el Día de Acción de Gracia, el Thank You Gives Day, ¿no? Es una fiesta nacional que, repetimos, se celebra en mencionado país. Es una forma, repito, que también se ha extendido a otros países, que sobre todo de gente que ha ido, ha migrado a otras regiones, que hace esta celebración. Generalmente, ¿saben qué es lo que se come? El pavo el día de hoy, ¿no? La cena, el pavo es la acción de gracia. Nadie trabaja hoy en los Estados Unidos, nadie, ¿no? Y en Canadá es otra fecha, pero hay desfiles, hay el pavito, en donde la gente además se sienta, sobre todo a nivel de familia, y esas tradiciones que, repetimos, son parte, la preparación del pavo es parte justamente de la cena familiar del Día de Acción de Gracia, y casi todo Estados Unidos,
Todas las personas en ese país celebran esta fiesta con la reunión familiar en sus hogares, donde se prepara este banquete, repito, el pavo, ¿no? Que es, en este caso, el acompañamiento en la cena de Acción de Gracia. Es un pavo horneado, ¿no? Asado, acompañado con pan de maíz, salvia, y se sirve con una jalea, salsa. Bueno, en todo caso, ellos están desfilando. Hay desfile en Manhattan, la cadena de tiendas realiza un gran desfile en las calles de Manhattan, Nueva York. Lógicamente atrae a millones de personas que también se van a ver. Hay música, turistas, habitantes disfrutan de este desfile financiado por el municipio y la empresa privada. Y el tema de las compras, ¿no? Ese día se conoce como el Viernes Negro, ¿no? Y aquí ya estamos copiando, todo copiamos, Halloween, ¿qué más copiamos, no? Hasta, ¿qué nos falta copiar? Ya es el colmo, ¿no? Pero copiamos absolutamente todo. El día Viernes Negro es, aquí hacen 3 días el Viernes Negro, allá es un solo día, ¿no? Y generalmente es el jueves, ¿no? Almacenes, tiendas, ofrecen todo a mitad de precio o con rebajas que llegan hasta el 80%. Es por eso que la gente se amontona en la madrugada para ingresar y llevarse lo que puede, ¿no? Esto se hace justamente en la fiesta de la cosecha, esta fiesta importante que se está viviendo en los Estados Unidos. Gracias, Lucho, por las imágenes, ¿no? Y aquí el Viernes Negro, ya no sea tan malo, ¿no? Aquí el Viernes Negro es para chupar, dice, ¿no? Y para que además las tiendas, ¿no?, eleven el precio y supuestamente hagan una campaña con descuentos hasta del 50%, ¿no? Lo que vale generalmente 100, suben a 150 y dicen descuentos del 60%. No seamos tan tramposos hasta en eso, ¿no? A ver, así es que ese es el asunto que están viviendo los Estados Unidos. Hagamos de estas imágenes, tenemos algún material más y que me parece importante. Pongamos a, ¿qué le parece si ponemos a Milei? Vamos con Milei, ¿no? Milei, ¿no? Carambas, lo que estaba observando es increíble. Ha bajado el riesgo país, ¿no? Hay una cantidad de propuestas, porque claro, Argentina es un país que evidentemente genera opciones de inversión, ¿no? Es decir, Argentina por extensión, por capacidad, por haber sido un país desarrollado y golpeado por los pseudo-socialistas, populistas, ladrones, porque esa es la verdad, ¿no?, que le han llevado a la gente a vivir en una situación totalmente complicada, ¿no? El peluca, como le dije, hasta pelucas se están sacando, ¿no?, en el mercado. El hombre es popularísimo. Liso ayer noche, me gustó, y voy a pasar una parte, diario La Nación, hizo una entrevista a Milei, pero el efecto Milei ya se comienza a sentir en Argentina. Vamos a ver el efecto Noboa en el Ecuador. No tenemos posiblemente mucho por la cantidad de pillastres y el escenario que tenemos, pero el efecto Milei, repito, está generando que incluso las acciones de Argentina hayan tenido un crecimiento, ¿no? Acciones en inversión me refiero, ¿no? El riesgo país ha bajado, sigue bajando. La apertura que va a dar, lógicamente, hay sectores que están deprimidos. Doña Cristina debe estar ya alistando las maletas porque de aquí, por aquí es más cerca, ¿no? Si es que no ha salido allá del país, tenga la completa seguridad. Se irá a refugiar en México, o se irá a Venezuela, o se irá a Colombia, o se irá a Bolivia, ¿no? Porque lo que hizo esta señora, lo que hizo su esposo, es despedazar la economía. Y el señor Massa también debe estar por los techos, ¿no? Él no gana porque hubiese sido ya el colmo de que gane una elección cuando es el culpable de la inflación que tiene ese país. Escuchemos una partecita de lo que dijo ayer Milei en una entrevista para La Nación con los periodistas que le preguntan varios temas. Por favor. En la cual hablamos de temas de la transición, temas de la política interna, temas de la política internacional y las cuestiones sociales. ¿Cómo fue el cara a cara? ¿Hubo momentos de tensión o estuvo bien? No, fue absolutamente cordial. No hubo momentos de tensión. En algunos aspectos, el presidente saliente señaló su punto de vista y en el cual, digamos, yo tengo visiones distintas,
pero las discutimos constructivamente. ¿Se aclaró la cuestión de la responsabilidad sobre la economía de quién es aquella frase de Massa que generó tanto estrépito? Bueno, hubo un reconocimiento de que la frase fue desafortunada, que no hubo mala intención, es lo que señalaron, y que también es entendible porque pasó en el medio de un momento de una derrota. Entonces, creo que ellos estaban confiados en que ganaban fácil y encontrarse con una derrota de estas características pudo haber afectado el humor del ministro Massa. Pero bueno, por suerte, digamos, una suerte de disculpas por eso y se reconoció públicamente que la responsabilidad sobre la economía y lo que está pasando en el país es de ellos y que no pueden desligarse en lo que tiene que ver hasta el 10 de diciembre. ¿Está claro, presidente, para usted que quienes gobiernan son ellos hasta el 10 de diciembre, o para vos, que quienes gobiernan son ellos hasta el 10 de diciembre, y que después del 10 de diciembre el efecto de lo que hicieron va a continuar un buen tiempo? Eso es una reflexión muy sabia, Luis, porque eso efectivamente es así. Es cierto que ellos gobiernan hasta el 10 de diciembre, pero lo que sucede con la política económica, tanto con la política monetaria como con la política fiscal, es que tiene rezagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podrías dejar de emitir hoy. Y si vos dejaras de emitir hoy, la inflación no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses. Eso es un dato no menor. Por lo tanto, lo hecho en materia de política monetaria, vamos a tener, digamos, que cargar con ese peso durante casi 2 años. No solo eso, sino que además todo el mecanismo de esterilización que se hizo, que está manifestado en las LELIX, recordemos que la relación pasivos remunerados, o sea, el ELIX, respecto de la base monetaria, estamos en niveles mucho más altos que los que teníamos en la previa de la hiper de Alfonsín, y que en un lapso de 30 a 90 días se podría cuadruplicar la cantidad de dinero, lo cual sería tirar nafta al fuego. Digo, yo para que tengamos claro los riesgos y el campo minado que nos están dejando. Y eso quiere decir que además está afectando sobre la política monetaria futura, porque en el fondo hay una creación endógena de dinero vía tasa de interés que también es un problema enorme. Es decir, yo quiero, si ustedes me permiten, señalar el alto riesgo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en lo monetario 2 riesgos muy grandes. Uno es el sobrante de dinero que aparece cuando uno tiene un cepo que está emitiendo y ese dinero no se puede escapar del sistema, queda atrapado en el sistema, y eso es algo que genera inflación potencial frente a un desarmado del cepo. Y el que es todavía mucho más grande es lo que está pasando adentro del Banco Central. Pensemos que de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene Argentina, 10 lo genera el Banco Central. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Argentina tiene un claro riesgo de hiperinflación. Esa es la pregunta clave para mí que quería hacerle. ¿Es evitable la hiperinflación teniendo en cuenta que hoy mismo hay remarcaciones de la cadena mayorista y de los productores de entre el 50% hasta el 80%? Digamos, hay un rezago de precio que se está liberando o se está sincerando. De cara a la gente, ¿es evitable una hiper? Sí, es evitable, pero es un mecanismo de relojería. Es decir, hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa. Ejemplo, vos no podrías abrir el cepo de un día al otro sin corregir el problema de las LELIX. Porque si vos abrís el cepo y no corregís las LELIX, el cambio de portafolio deriva en una hiper. Entonces, es fundamental primero resolver el problema de las LELIX, luego ahí se puede desarmar el cepo, y cuando vos desarmás el cepo, eso lo que permite es que baje la tasa de interés y se expanda la economía. ¿Puedo repreguntar ahí? Sí, entonces, ¿cómo no? ¿No es que el 10 de diciembre, cuando vos asumas, el dólar oficial, que hoy está en 380 y pico, se va a ir a 800? No, eso no es así, digamos. Vos no podés abrir el cepo
sin resolver el problema de las LELIC sería suicida. Resolver el problema de las LELIC me parece algo clave también de cara a los agentes económicos, al sistema jurídico, es respetando los derechos de propiedad, respetando el Estado de Derecho. Exacto. Si ustedes se fijan, el día domingo en el discurso hay una parte donde yo hablo acerca de las características del Estado y de las funciones y de la visión que nosotros tenemos desde La Libertad Avanza, y casi que en el tono que lo hago es como que lo estuviera subrayando. Que digo, Estado pequeño y que respeta, ¿sí?, los compromisos contraídos. Y el derecho de propiedad. El derecho de propiedad y la apertura. Cuando yo digo lo de los compromisos contraídos, lo que estoy diciendo es, nosotros vamos a honrar las deudas, nosotros vamos a hacer el ajuste fiscal para llegar a resultado financiero nulo. Si el resultado financiero es nulo, la deuda no crece más, por lo tanto la relación deuda-producto se convierte sustentable y por ende el riesgo de Argentina cae sustancialmente, y eso es muy importante para lo que tiene que ver en términos de actividad económica. Y lo otro que dije atrás de eso, y que muy bien señala Luis, que es con el respeto del derecho de propiedad, lo que estoy diciendo es, el desarmado de las LELIC es a mercado. Es decir, se respeta a rajatabla el derecho de propiedad. Y yo creo, dicho de otra manera, no hay plan Bonex. No hay plan Bonex, exactamente. Perfecto. La contracara de eso es, olvídense de una expropiación, olvídense de un plan Bonex o cosas por el estilo. Ahora, presidente, ¿usted es consciente que desde lo político, no sé por qué te trata usted ahora, vamos de nuevo, vos sos consciente que, vamos con el tuteo, ¿no? Sí, claro, sí. Digamos. Bueno, estamos todos bien, ¿Sos consciente que desde lo político hay una parte de este gobierno o de quienes están alrededor que quieren desgastarte para empezarte a facturar lo que ellos todavía no terminan de pagar, ni siquiera te terminaron de mostrar? De vuelta, ellos que quieran hacer lo que se les dé la gana. A mí los argentinos que me votaron y los que no me votaron también, porque yo voy a gobernar para todos los argentinos, mi responsabilidad es resolver problemas. O sea, mi responsabilidad es resolver problemas. Y van a ser resueltos dentro de mi perspectiva liberal, es decir, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, sujeto al principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso siempre son restricciones que jamás se van a mover dentro de mi marco analítico. Dicho esto, que ellos hagan y digan lo que quieran políticamente, pero mi compromiso para con los argentinos y para exterminar la inflación es no negociable. No es negociable tampoco las políticas pro crecimiento que vamos a hacer desde el hecho de bajar el gasto público, bajar impuestos, desregular la economía para estimular tanto el ahorro como la inversión, para que se creen puestos de trabajo genuinos, de altas remuneraciones, porque esta situación es tan descabellada lo que estamos viviendo. Sí, porque te pueden decir, la tasa de desempleo está en el 6%, 7%. Sí, pero muy magro, ¿no? Ahí está la respuesta. Pero se logra con salarios donde el sector formal, el 30%, está debajo de la línea de pobreza. Es el modelo del populismo empobrecedor. Claro. El pobrismo. Exacto. Entonces sí, tenés pleno empleo de salarios miserables. O sea, cuando vos, y te das cuenta que dada la productividad de los argentinos, esos salarios no tienen gollete. Por lo tanto, digamos, o sea, lo que es bastante cruel. Pregunta, Javier, vos, sí. Lo charlábamos antes fuera del aire. ¿Vos sos consciente de que sos presidente de la nación electo ya? ¿Te cayó la ficha? Y ahora te voy a mostrar un video. Yo vengo trabajando, ustedes saben que yo vengo trabajando con el equipo en la sombra hace tiempo. O sea, nosotros no es que no tenemos claro lo que queremos hacer. Nosotros lo tenemos claro hace tiempo, nosotros lo venimos discutiendo hace rato. O sea, digamos, ¿qué hay de nuevo de lo que estoy proponiendo? Nada más que, digo, estoy dando ahora, por cuestiones obvias, estoy dando mayores niveles de detalles para que la gente se quede tranquila, que nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer. En el punto que señala Pablo, es decir, nosotros, nuestro compromiso con terminar con la inflación y evitar la hiper, o sea, es
no negociable, porque aparte ahí... Te conocí en 2015. Te invitamos en Hora Clave. Exactamente. Hago un retro y es como si estuviera hablando en el mismo momento con la misma persona. De hecho, estoy hablando con la misma persona y estás diciendo exactamente lo mismo. Exacto. Y quiero que tomemos notas de este aspecto. Perdón que te estoy... No. Esto de jugar a peor, mejor y todas esas cosas que suele usar la política, dada las características de los desequilibrios monetarios y que tenemos una situación peor que la previa del 2001, piensen que en el Rodrigazo la cantidad de pobres se multiplicó por 5, pasó de 5% a 25%. Claro. Hoy tenemos cerca de 50%. Y el desequilibrio, solo de inicio, sin considerar el problema del Banco Central, es del doble. Imagínense que entonces la inflación, en lugar de multiplicarse por 6, se multiplicara por 12. Uh-huh. Estaríamos hablando de niveles de 3.600% de inflación. Sí. No habría forma de tomar conciencia de la cantidad del salto en la cantidad de pobres e indigentes. Sí. Es decir, nos iríamos a niveles de pobreza extremo. Entonces, el compromiso para resolver la cuestión monetaria, que muchos desprecian o no le dan importancia, me parece que si no tenemos en cuenta eso, digamos, el daño es enorme. Entonces, me parece que es bueno que la gente tome conciencia, claro, de que la tarea que tengo por desarmar no es un chiste. De hecho, lo dijo el propio presidente Macri. Por un comportamiento de hoy que está muy viralizado en las redes sociales, vos estabas yendo a Olivos en un auto, sí, creo que con el jefe de gabinete Pose, ¿es así? Y pasó esto, mira. ¡Miley! ¡Oh, está! ¡Miley, te amo! ¡Gracias, Miley! ¡Gracias! ¡Viva la libertad! ¡Vamos, Miley! ¡Miley! ¡Miley! ¡Miley, te amo! ¡Miley, te amo! ¡Miley, una foto, por favor! ¡Una foto, Miley! ¡Miley, Miley, Miley, te amo! ¡Miley, muchas gracias! ¡Miley! Los chicos se volvieron locos. Yo no sé si esto está bien o está mal, que te hayas bajado del auto a saludarlos. Protocolarmente. Está mal. Está mal. Bien. Te retaron. Bien, ¿viste? ¿Viste? Tenías razón vos. No, bueno. Tenías razón vos. No te tenía que bajar del auto. No. Bueno, tampoco tendría que estar. Digo, qué sé yo, no voy a poder hacer cosas como la que hice en Córdoba tampoco. No. Eso, sos consciente de eso, ¿no? Que tenés que empezar un, no vos distinto, pero tenés un rol distinto, eso sos consciente. Tengo que incorporar algunas restricciones, que me va a ser difícil, porque yo tengo un trato muy cercano con la gente. Entonces, les pido que se pongan en mi lugar. Estaban los chicos, me identificaron y empezaron a gritar. Bueno, mi reacción natural es bajarme del auto e ir a saludarlos. Estás decodificando, tiene que ver con lo que plantea Luis y lo que decía Johnny. ¿Estás decodificando ese nivel de conexión con chicos muy chicos? Sí. Sí, porque los chicos conectan desde otro lugar. Y ellos es como que perciben de otra manera cuando alguien es verdaderamente sincero, cuando te dice la verdad. Es decir, puede que algunas cosas de las que hago, digamos, no sean muy entendibles bajo determinadas lógicas. Pero en las lógicas de los chicos es como que impacta... Sí, de la vida. Y dentro de esa lógica... Digo, a ver, esto sí. A los chicos, digamos... Interesante, ¿no? Muy diferente su forma de presentarse. Es un hombre inteligente. De lo poco que yo sé de economía, que es lo que estudié, el tipo es totalmente acertado. Él está proponiendo una economía de mercado, una economía abierta, abierto a la inversión, para cambiar los números terribles que tiene en este momento Argentina. Hay un 50% de pobreza. ¿Quiénes generaron? Los que se aferran a creer que políticamente
ideológicamente son los que tienen la razón, que hay que odiar al gringo, que hay que odiar al japonés, hay que odiar al alemán, hay que odiar a los que tienen el desarrollo económico a nivel del planeta, y que hay que vivir de una manera humilde, pero ellos muy bien, por supuesto, ¿no? Y la Argentina, evidentemente, en los últimos días, muy simpático el señor Milei, ¿no? Sabe de lo que está hablando, está decidido, llama mucho atención su pelo, ¿no? Es increíble la peluca que tiene, no es peluca, pero tiene un pelo muy llamativo, ¿no? El nuevo presidente. Y claro, le preguntan, oiga, no se baje, pues no puede hacer eso, ¿no? Está rompiendo un protocolo, un presidente, por supuesto, que tiene que ser protegido, pero también da su explicación. Así es que, carambas, estamos en un escenario, por supuesto, complicado. Para finalizar, simplemente, miren que Argentina en los últimos 4 años ha tenido un éxodo, una salida de empresas grandes que generaban empleo. Culpa del señor que ya está en la tumba, el señor Nelson Kirchner, que fue, yo diría, una pesadilla para el crecimiento de Argentina. Y con la victoria de Milei vuelven los intereses, y aquí estaba viendo, ¿no? Empresas gigantes como Amazon, Starlink, están ya, en este caso, acercándose con intención de invertir. Entonces aquí el que tiene el pensamiento socialista se confunde. Ah, no, los multinacionales. Entonces, ¿de qué quieren vivir? ¿Hay que regresar al taparrabo? ¿A qué, pues, no? A sembrar la tierra, vivir a lo primitivo. Y la verdad es que la victoria de Milei, dice aquí la noticia, tras las acciones y el resultado de las elecciones, Argentina propone una economía abierta con reglas de juego que sigan estándares internacionales. Es así que las acciones argentinas en Wall Street, con la plaza bursátil local, experimentaron un incremento vigoroso que supera el 40% en el caso de YPF, que es la petrolera. Los principales bancos, empresas de energía, las firmas proveedoras de servicios públicos registran fuerte aumento de su valoración bursátil. El índice de riesgo país retrocedió hasta 2.175 puntos, el nivel más bajo en los últimos 3 meses. Además, ya se acercaron Amazon, líder del magnate Jeff Bezos, Starlink de Elon Musk. Amazon podría desembarcar en Argentina durante el transcurso del próximo año. Significa una nueva competencia. Y bueno, y aquí hay una serie de informaciones más. Elon Musk se expresó públicamente a favor de la victoria de Javier Milei. Y es que eso va a generar trabajo. Es decir, si es que queremos destruir al capital, al que tiene capital y al que puede invertir, ya pues ya de una vez estaríamos ubicándonos en un escenario realmente de una situación de lamentarnos, ¿no? Y eso es lo que evidentemente en este momento Argentina, que ha sido siempre un país grande, muy grande, ¿no? Argentina, que es una jurisdicción que tiene mucho. Es un país con casi 46, 47 millones de habitantes. Es 10 veces más grande que el Ecuador, ¿no? Es decir, imagínense todo eso, 2.780.000 kilómetros, ¿no? Es decir, 10 y hasta más grande que el Ecuador, casi en 11 veces, ¿no? Consecuentemente, es un país que tiene para desarrollarse, que tiene que abrirse a la inversión, que es lo que no quieren entender. Entonces, no confundamos una ideología, ¿no? Porque los señores de izquierda no se manejan con un concepto diferente, pensando en la población. Aquí hemos estado lleno de delincuentes, disfrazados de políticos, que lo único que han hecho es un daño terrible al país. Amigos, gracias por acompañarnos. Hemos desarrollado nuestro espacio pensando en ustedes, pensando en, sobre todo, con nuestros modestos comentarios y su participación, hacer más emotivo el programa. Si ustedes quieren participar, ¿por qué no nos mandan un video, no? Manden un videito de 2 minutos, 2 minutos y medio de comentarios sobre lo que quieran hablar, sobre temas locales, nacionales. Con mucho gusto vamos a recibir. Que tengan una buena jornada, muy buenos días. El programa queda en YouTube y queda también en Facebook para que quienes no han podido seguir la emisión puedan escucharlo. Gracias a Radio y Televisión Espectáculo, gracias a Tropicana de Cuenca, a Más Medios, Código Cuenca, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio La Oxí, que nos ha permitido llegar. Entiendo que estamos ya con el acto de posesión del presidente de la República, en pocos segundos más.
No sé si tenemos algo, no creo que no. Bueno, ya vamos a enlazarnos para entregarles esta señal desde la Asamblea Nacional. Que tengan una buena jornada. Con alegría y gratitud, celebramos el Día del Adulto Mayor. En este día, ayudamos a nuestros abuelitos y abuelitas a que tengan una mejor visión, donando 75 estuches con lentes a medida, gracias a la colaboración de DPM Ecuador y la Fundación Social de Óptica Americana. Además, se hizo la entrega de 7 sillas de ruedas, 13 bastones y 14 andadores, que ayudarán a mejorar la movilidad a 34 adultos mayores y permitir el desarrollo de sus actividades básicas día a día. La empresa, junto con las instituciones estatales y privadas, seguiremos buscando el bienestar de los grupos prioritarios por una sociedad incluyente. Mil gracias a todos por hacer posible este día tan especial. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals.